¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, hora de conectar puntualmente con la información local, con la información de Ceuta en directo. Es lunes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, por eso, bueno, pues conectaremos con diferentes entidades e instituciones que llevan a cabo actividades con motivo de esta conmemoración y repasaremos, bueno, pues qué actividades se están llevando a cabo, tanto por parte de Ovimasa, Cruz Roja, Medio Ambiente o la Autoridad Portuaria, que como les contábamos el pasado viernes, pues está celebrando una jornada de puertas abiertas en el Muelle España. Estaremos muy pendientes de todas esas cuestiones, también conectaremos con Bruselas para hablar con el eurodiputado Jordi Caña sobre el último roce diplomático entre España y Marruecos. Recordemos que en las últimas fechas el país vecino ha vuelto a cuestionar la soberanía de Ceuta y Melilla. Ciudadanos pide a Europa que amoneste a Marruecos por este cuestionamiento. Y también estamos pendientes de otros asuntos de interés. Por ejemplo, pues vamos a ver ahora en qué estado se encuentran los trabajos para la creación de un parque entre Poblado Regulares y Los Rosales. Ahí está Ana Viaza, muy buenos días. Ana, ¿cómo van avanzando esas labores? Pues van a buen ritmo, Susana, hasta el punto, decías que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, hasta el punto de que lo previsible es que antes de que termine el año, en este espacio en el que nos encontramos, los vecinos del entorno dispongan de una zona verde. Ese es el objetivo general del proyecto, crear una zona verde que mueva a la ciudadanía a practicar deporte y a pasear, entrando en contacto con la naturaleza. El autor de este proyecto es el ingeniero civil gerente de ACEMSA, Juan Manuel Sánchez. Buenos días. Hasta que podamos visualizar esa imagen a la que yo hacía referencia, queda trabajo por hacer. Mucho se está haciendo. ¿En concreto qué? ¿Qué es lo que se está trabajando? Es preparar la plataforma. Aquí lo que había es una vaguada y lo que estamos es terraplenándola para crear esa plataforma sobre la que se va a instalar el parque. Se está elevando el terreno sobre el que se asentará el parque que conectará Los Rosales con Poblado Regulares, en cierta manera también Poblado Sanidad. Es una altura considerable. Por eso se tarda tiempo, porque esto no se puede hacer de cualquier manera, hay que hacerlo rellenando por capas, hay que ir comprobando que todo se hace en condiciones para que luego no haya, cuando lleguemos arriba, que son bastantes metros, pues no haya problemas de hundimientos ni de asentamientos. Y entonces, pues aparte de eso, pues que requiere bastante material que hay que traer de fuera, bastante tierra con el que hacer este relleno. Entonces, pues vamos a tardar casi más de la mitad del tiempo, se lo va a llevar precisamente crear esta plataforma sobre la que luego se ejecutará la obra propiamente dicha del parque. ¿Cuánta tierra? Pues estamos hablando de unos 200.000 metros cúbicos de tierra, lo que requiere toda la zona que estamos preparando, terraplenando. ¿De este mismo entorno o se trae de otro lugar? Se trae, es aporte del exterior. Hemos compensado, estamos haciendo también el del Príncipe y una parte del material que allí había de sobraba y se ha traído aquí, y el resto se está trayendo de aportes del vertedero, de cualquier otro aporte que en este momento sea necesario extraer de otro punto. ¿Y cómo se va haciendo? Nos decía que por capas se trae la tierra, se vierte, ¿y cómo se trabaja con ella? ¿Qué se hace y qué se controla? Hay también un laboratorio encargado de ir certificando que la calidad de cada capa es la debida. Sí, lo que se hace es extender cada capa, un plano horizontal, empotrándola contra los costados y subiendo en torno de 40-50 centímetros. Y esa capa se extiende, se humedece, se compacta y una vez se ha terminado se comprueba que tiene que alcanzar un mínimo de compactación, en torno al 95% de las condiciones ideales de compactación de este tipo de material, y se autoriza la siguiente. Y así en cada capa. Con la importancia de que todo esté como debe para que luego el parque no se venga abajo. Claro, hombre, venirse abajo no, pero asentarse sí podría producir asentamiento. Entonces, fijaos la altura, todavía lo que nos queda y el control se está haciendo capa a capa. Entonces esto vamos llevándolo hasta arriba del todo y todas las capas van a ser controladas y comprobadas antes de autorizar la siguiente, con idea precisamente de que, hombre, son materiales blandos que siempre pueden sufrir algún tipo con el paso del tiempo y tal, pero lo que se trata es de minimizar ese posible asentamiento.
Es una cuestión más de durabilidad, no, sí. no de que vaya a vencer la plataforma. Vemos tubos a su espalda, Juan Manuel, sí. Entiendo que canalizarán agua. ¿Qué requiere pues esa circunstancia al ejecutar un proyecto como este? Bueno, esto es una zona de vaguada, el tubo que se ve ahí arriba es el que recoge todas las aguas de lluvia de la calle Capitán Claudio Vázquez. Entonces, eso hay que recogerlo y canalizarlo. Entonces, cuando todavía no hemos llegado a esa altura, cuando lleguemos a una altura próxima a la tubería, lo que vamos a hacer es colocar ya no un tubo, sino vamos a colocar una galería de hormigón de 2 metros de altura por 1 metro de anchura, de manera que sea visitable, más que por el caudal, que va a absorber todo el caudal que viene de ese tubo y más, pero también que sea visitable para el mantenimiento, la limpieza. Y eso va a atravesar todo el terraplén, pero eso cuando lleguemos a la cota. Y desde aquí ya caerá el agua y va a lo que queda de vaguada. Como autor del proyecto, ¿cuáles son las virtudes, las bondades o lo que se conseguirá con la ejecución de una obra como esta? Bueno, la idea con la que se ha hecho este proyecto es, por un lado, lo de crear una zona común a diferentes barriadas. De alguna manera las entrelaza, las une, ¿no? Facilita la comunicación entre una y otra. Y por otro lado, el que haya zonas verdes, zonas de expansión donde se pueda hacer deporte, donde se pueda pasear al perro o se pueda jugar con los críos. Y esa es la idea que nos ha guiado. De hecho, lleva todo eso, lleva un parque de perros, lleva una zona de fitness, lleva una zona de juegos infantiles, lleva una serie de caminos para que se pueda hacer deporte en ellos, andar, correr, lo que sea, y lleva una gran fuente central que va a ir a ras del suelo, de las típicas, estas donde los críos puedan en verano pues jugar, bañarse, mojarse o lo que sea. Una fuente transitable y un firme que no va a ser exactamente pavimento al uso. Bueno, lo que no queremos es hacer un parque que sea con materiales duros, rígidos. Me estoy refiriendo al hormigón, me estoy refiriendo al aglomerado, sino colocar algún tipo de material, en este caso lo tenemos definido, es lo que se llama un pavimento blando, que es una mezcla que es rígida, pero al final sigue siendo tierra en superficie, pero con un aporte de cemento para que quede rigidizado, no se vaya con el agua, pero que permita, pues eso, transitar, correr, sin molestar demasiado a los que lo hacen, ¿no? Pues sea más cómodo. Pues Juan Manuel Sánchez, muchísimas gracias por atender de nuevo a la televisión pública con un proyecto, Susana, que un día como hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, pues es más que oportuno, viene muy a cuento hablar de él, en tanto que supondrá la creación de ese espacio verde, una zona de comunicación entre barriadas que ahora parece mentira que colindando unas con otras están prácticamente incomunicadas, y con un proyecto además que va a llamar, como decíamos al inicio, a los vecinos, o los va a mover o va a incentivar que practiquen deporte y que entren en contacto con la naturaleza que tienen pues al lado de su casa, quienes viven aquí, y quienes quieran venir desde otro punto de la ciudad pues también podrán hacerlo e igualmente disfrutarlo, y previsiblemente antes de que termine el año. La obra empezaba allá por febrero o marzo y el plazo de ejecución estimado, si todo va sin imprevistos como hasta el momento, es de 10 meses. Pues muchísimas gracias, Ana. Continuamos en conexión para otros asuntos de interés, como bien dices, en este Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora nosotros vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y seguimos pendientes de la actualidad. Vamos a ver las previsiones para hoy. Unas previsiones que, como ven en pantalla, anuncian cielo con predominio de nubes que irán desapareciendo conforme vaya avanzando la mañana y volverán a última hora de la tarde. Las temperaturas continúan en torno a los 19-20 grados de mínima, la máxima hoy no va a pasar de los 24-25 y el viento sopla de levante moderado. Y nos vamos ahora hasta Bruselas, al Parlamento Europeo, para hablar, como le decíamos en el sumario, con el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, a quien creo que ya tenemos, bueno, pues al otro lado de la pantalla, aquí lo tenemos. Muy buenos días, señor Cañas.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer volver a conectar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues conectamos con el señor Cañas para hablar del último roce diplomático entre España y Marruecos. Recordemos que en las últimas fechas el país vecino ha vuelto a cuestionar la soberanía de Ceuta y Melilla. Rabat envió una nota de censura diplomática contra el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de inmigración, Maritis Sinas, por haber hablado de las dos ciudades autónomas como fronteras de España y la Unión Europea. Y en esa carta, el gobierno de Rabat recopilaba una decena de declaraciones hostiles, decía literalmente el escrito, de Sinas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes, literalmente, insistimos, de Ceuta y Melilla. Una afirmación sobre la que obtuvo respuesta del gobierno de España a través de una nota verbal, respuesta de la Comisión Europea, que también expresaba su apoyo a Sinas este jueves a través de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, y por su parte de Ciudadanos Europa, que pide, señor Cañas, a la Unión Europea que amoneste cuanto antes a Marruecos. Sí, bueno, el roce no ha sido solo con España, como es habitual, sino con la Unión Europea y con un vicepresidente, con el señor Esquinas, simplemente por decir lo obvio, decir la verdad y reconocer lo que desde las instituciones europeas y desde este Parlamento, desde el Parlamento Europeo, pero también desde la Comisión, se ha reiterado en numerosas ocasiones, que Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea, son territorio español y que su españolidad y europeidad pues son incuestionables. Por lo tanto, lo que ha hecho Marruecos yo creo que ha sido, no sé tanto si un error diplomático, que es probable, pero también probablemente lo que está haciendo es una cortina de humo por la situación interna que tiene con la situación del rey, de Mohamed VI, y una vez más está utilizando Ceuta y Melilla como una especie como de cortina de humo para distraer la atención, ¿no? De todas maneras, repito, este roce diplomático no ha sido solo con España, ha sido con la Unión Europea, con lo cual aquello que se acordarán los telespectadores que pasó desgraciadamente en mayo de 2021 y que conseguimos en el Parlamento Europeo fuera que una posición tan contundente y tan nítida en apoyo de Ceuta y Melilla y sus ciudadanos y de la españolidad y europeidad de las dos ciudades españolas, pues ha dado sus frutos y Marruecos se ha encontrado que ha dejado de ser un problema bilateral para ser un problema multilateral. ¿Y qué le parecen las respuestas que ha habido a este asunto por parte del Gobierno de España y por parte de Europa? Bueno, pues por parte del Gobierno de España, pues mire, extrañamente rápida y adecuada, ¿no? Es decir, no se podía permitir este nuevo abuso, esto sí que es una hostilidad, esta nueva declaración hostil por parte del Gobierno de Marruecos. Lo que evidencia es, desgraciadamente, que la estrategia del Gobierno de España con Marruecos de apaciguamiento con el gobierno de Mohamed VI, pues no ha servido, no ha decaído esa reivindicación histórica por parte de los gobiernos de Marruecos, pero que es una afrenta y es una violación del derecho internacional. Vemos como ese Sáhara por respetar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla no ha servido y que esa estrategia de apaciguamiento con Marruecos, pues una vez más, simplemente ha servido para que Marruecos gane espacio, se envalentone, hasta el punto que, bueno, yo creo que, por suerte, esta vez, una vez más, se ha pasado de la raya como se pasó en mayo de 2021. ¿Y por parte de Europa? Bueno, por parte de Europa yo creo que ha quedado claro, ¿no? El posicionamiento de Esquinas no es único. Señor Esquinas, en mediados de mayo de este año, que Marruecos se reaccionó un poco tarde, por cierto, a mediados de mayo, en unas reflexiones acerca del uso por parte de regímenes autoritarios de la inmigración para presionar y para amenazar a Europa, pues citó a Marruecos, cosa que es evidente. Este Parlamento también denunció el uso irregular, el uso ilegal de la inmigración por parte de Marruecos para presionar políticamente a España y al conjunto de la Unión Europea. Es decir, el gobierno de Marruecos y el poder en Marruecos no está acostumbrado a que la Unión Europea, que España, que se le diga la verdad a la cara, ¿no? Es decir, cuando se le dice, pues se ofenden y se hacen los ofendiditos. De cualquier manera, repito, Europa ha hecho lo que tenía que hacer, lo que viene haciendo y una vez determinando que aquello que siempre ha querido Marruecos, que es que sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla queden en un ámbito estrictamente bilateral con España, pues no, ha conseguido justo lo contrario. Aquello que hizo en mayo de 2021 ha elevado esa confrontación a un ámbito multilateral en el cual Marruecos no debería sentirse especialmente cómodo, dado que es un país especialmente privilegiado por la Unión Europea. Piden desde su formación que se amoneste a Marruecos cuanto antes y también que se revise la aplicación de los términos del paternariado europeo con el Reino Alawi. ¿Cómo se debe hacer eso y qué supondría?
Bueno, primero, el gobierno de España haciendo lo que debería. Es decir, ustedes saben que hay una situación de bloqueo fronterizo por parte de Marruecos, tanto en Ceuta como en Melilla. Sigue sin abrirse la aduana comercial con Melilla y sigue sin abrirse esa esperada aduana comercial con Ceuta. Bueno, las fronteras exteriores de la Unión Europea y el comercio también depende de la Unión Europea. Y hemos reiterado repetidamente y hemos preguntado a la Unión Europea que qué pasaba con esta situación. Una situación que afectaba directamente a un Estado miembro cuya frontera es con un país que tiene una relación especialmente beneficiosas para el país tercero, en este caso Marruecos. ¿Cómo podía ser que Marruecos impidiese el tránsito normal de mercancías entre el territorio europeo, entre Ceuta y Melilla y Marruecos? Bueno, el gobierno de España sabe lo que ha pasado, que no ha pedido a la Unión Europea que interceda. Ese es el problema, que la Unión Europea intercede cuando el Estado miembro lo solicita. El gobierno de España no lo ha hecho y nos ha contestado así en numerosas ocasiones la Unión Europea. Es decir, España, el gobierno español, cuando actúa adecuadamente, como ha hecho Álvarez en estos días, defendiendo en este caso la posición del señor Esquinas, lo hace correctamente. Pero cuando no utiliza la Unión Europea legítimamente para conseguir que Ceuta y Melilla tengan una relación normal con su entorno y que la frontera está abierta para las mercancías españolas y de su situación en Marruecos, como lo hacen desde cualquier otro puerto, pues lo que está haciendo es no haciendo su trabajo. Entonces, hay que pedir al gobierno de España que haga su trabajo, que no se deje amedrentar, que no siga la política de apaciguamiento con aquellos que tienen un régimen muy beneficioso por parte de Europa. Tiene un partenariado singular, es el país que más ayudas directas recibe de la Unión Europea y lo mínimo que debe respetar es la soberanía y en este caso, la libertad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Señor Esquinas, es el vicepresidente y comisario del modo de vida europeo. Bueno, el modo de vida europeo no es cerrar las fronteras para intentar asfixiar económicamente a ciudadanos europeos como son los de Ceuta y de Melilla. ¿Cree que alguna vez veremos abiertas las aduanas comerciales? ¿Cree que alguna vez veremos aquí abierta una aduana comercial en Ceuta? Si no la vemos es porque el gobierno español no hace su trabajo. Y en este contexto temporal que estamos viviendo ahora mismo, con el anuncio de adelanto de elecciones, dices que no ha servido para nada esa estrategia, ese cambio de exteriores por parte del Sáhara. ¿Cuáles cree que son los retos que se le plantean al gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio? Mire, no ha servido de una forma permanente. Es decir, que pueda haber una menor afluencia de saltos a la valla en Ceuta y Melilla, que tampoco es así en el caso de Melilla, en el caso de Ceuta pues un poco menos, pero tampoco es significativo. O sea, eso dependerá de que Marruecos en cualquier momento decida cambiarlo. Es decir, una cuestión sirve cuando es estructural, cuando Marruecos reconoce de una vez por todas que Ceuta y Melilla no son territorio español y ya está y se zanja la polémica, porque esa polémica es una polémica interesada por parte de Marruecos. Entonces, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Para Marruecos, para todo. Para España, simplemente una cuestión de cuando Marruecos decide volver a abrir el grifo de la emigración irregular, pues volver a presionar a Ceuta y a Melilla como lo hace cada vez que quiere. Por lo tanto, lo digo en ese sentido, que puede haber puntualmente bajado la presión migratoria, bueno, pero eso en cualquier momento Marruecos lo va a utilizar. Entonces, sinceramente, ¿qué le digo? ¿Cómo puede cambiar las cosas en el futuro? Pues mire, no lo sé. Yo lo que le digo es lo que ha pasado en los últimos 40 años, de nada. Eso es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Marruecos, Ceuta y Melilla siempre han sido la moneda de cambio de los diferentes gobiernos de España para contentar y apaciguar a los diferentes gobiernos marroquíes. Y a mí me gustaría, de verdad, yo lo digo siempre, me gustaría que eso no fuera así. Me gustaría que simple y llanamente, repito, siempre insistió en esta idea, España debe tener la mejor relación con Marruecos, Ceuta y Melilla necesitan la mejor relación con Marruecos, pero lo que no pueden aceptar son chantajes. Es decir, entre socios no se pueden aceptar los chantajes y el chantaje como la forma de relación. Entonces, hay instrumentos para cambiarlo. Repito, la Unión Europea es un instrumento muy potente para que Marruecos entienda esa situación. Marruecos tiene un acuerdo comercial muy beneficioso con la Unión Europea y si Marruecos no cumple con sus obligaciones, si Marruecos no respeta ese acuerdo, lo que hay que hacer es utilizarlo, como haría cualquiera que tiene un instrumento. O sea, Marruecos utiliza instrumentos ilegítimos, instrumentos ilegales para presionar a España. Entonces, España no va a utilizar un instrumento legal y legítimo como es el acuerdo especial de partenariado que tiene la Unión Europea con Marruecos y del que es muy beneficioso, muy beneficiado. Pues, por supuesto, lo hará. De momento no se ha hecho nunca. ¿Lo hará el próximo gobierno? Bueno, pues tan sencillo como revisar el pasado y ver qué se ha hecho con anterioridad. ¿Por qué cree que no se hace? ¿Por qué cree que no se utiliza ese instrumento que existe? Pues porque simple y llanamente la política exterior española ha sido errática en los últimos 40 años con la situación con Marruecos y en general con sus relaciones exteriores.
simple y llanamente. Uno, para que la respeten, se tiene que hacer respetar. Y el respeto, repito, simplemente es cumplir con la ley y no dejarse chantajear. Es que es muy sencillo. Vamos a ver, los comportamientos que han tenido los diferentes gobiernos de España con Marruecos, lo único que han hecho ha sido alentar una sensación por parte de Marruecos de que todo vale y que España es débil. Y eso no lo podemos permitir, y menos con ese tipo de regímenes. Es decir, cualquier tipo de concesión se ve como la debilidad. Y la debilidad no es un esquema que ninguno de estos países respete. ¿Y cree que habría garantía absoluta de apoyo por parte de Europa? Si la pide el gobierno de España, sí. Pero yo siempre digo, en esta vida uno lo que tiene que hacer es poderse valer por sí mismo. Es decir, uno tiene que pedir ayuda en situaciones límite. Uno lo que no puede es vivir pensando que va a ser ayudado. Uno lo que tiene que estar dispuesto es a poder defender lo que es suyo por sí mismo. Eso es siempre es la mejor garantía. Y después, por supuesto, España es un Estado miembro de la Unión Europea. Repito, estas declaraciones de esquina y la respuesta del gobierno de Marruecos es justamente por esa posición firme de la Unión Europea. Pero repito, esa posición firme hay que exigirla, hay que pedirla, hay que utilizarla, y eso siempre depende del gobierno de España. Recientemente, en un seminario, el Instituto de Seguridad y Cultura concluía que es muy probable que Marruecos lance un nuevo pulso importante al gobierno que salga de las urnas del 23 de julio. ¿Qué opina al respecto? ¿Comparte esta conclusión? Por supuesto, es que Marruecos utiliza la inmigración como una amenaza híbrida, y es lo que denunció el señor Esquinas. Es decir, estas declaraciones de Esquinas, que han dado pie a la respuesta de Marruecos, eran en el contexto de las amenazas híbridas que recibe Europa. Y en este caso, esta amenaza híbrida la recibe directamente España. Marruecos lleva jugando los últimos años a la asfixia económica de Ceuta y Melilla, está jugando en la zona gris, está jugando en amenazas híbridas, y lo que tiene que hacer España es tener una estrategia para darle respuesta. Repito, el problema no es lo que hace Marruecos, el problema es lo que no hace España. Y lo que no hace España en defensa de los derechos y libertades, también económicas, de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Eso requiere de un plan que por enésima vez se retrasa, por enésima vez no toma las medidas adecuadas y por enésima vez está a la espera de lo que Marruecos decida. El problema no es nunca lo que hace Marruecos, el problema es lo que no hacemos nosotros. Y luego, por otro lado, ¿cree que el tema, el posicionamiento sobre el Sáhara, puede volver a ponerse sobre la mesa después del 23 de julio o no cree que se vaya a tocar ese asunto? Bueno, yo espero que sí que lo haga el próximo gobierno de España. Es decir, lo que hizo el señor Pedro Sánchez fue cambiar una posición no únicamente española tradicional, sino del contexto internacional y de la ONU. Es decir, el Sáhara sigue dependiendo, de que sea formalmente de España, y sigue estando pendiente de un proceso de descolonización. Es decir, Marruecos se ha apropiado ilegalmente de un territorio que no es suyo, que no le pertenece, que pertenece a los saharauis, y que son los saharauis que tienen que ejercer el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, lo que hay que volver es a donde España nunca se tuvo que mover, que es a salir del contexto internacional y al salirse de las resoluciones de la ONU. Es lo que nunca tuvo que hacer España, y mucho menos para intentar contentar o apaciguar a un régimen que utiliza eso simple y llanamente como un ejemplo más de debilidad de España y que no ha conseguido nada más que, simplemente repito, limitar temporalmente la presión migratoria. Una presión migratoria que una vez más, y repito, denunció este Parlamento en mayo del 21 y que ha denunciado Esquinas. Es decir, Marruecos lo que hace es algo irregular. Y repito, un socio no puede hacer eso. Un socio no puede ser alguien que cuando quiera te asalta tu soberanía. Un socio no puede ser aquel que te permite que cientos y miles de barcos lleguen a tus playas con migración irregular. Eso no lo hace un socio y desde luego no lo puede hacer sin que tenga una respuesta adecuada y proporcional. Señor Cañas, hace justo un año estábamos en el Parlamento Europeo, estábamos en Bruselas, debido a la presentación por su parte de ese informe estratégico sobre Ceuta y Melilla, con el que daba luz desde esa institución a las dos ciudades autónomas. No sé si en ese momento anunciaba que el inicio, la elaboración de un segundo estudio. No sé si puede hacernos una valoración de lo que cree que ha cambiado la situación en este año y si se ha iniciado ya ese segundo informe. Mire, desde la presentación del informe nosotros hemos seguido desde mi oficina, desde Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo, haciendo nuestro trabajo. Hemos seguido, como usted comentaba, haciendo preguntas, enviando cartas a la Comisión, denunciando lo que no denuncia el Gobierno de España. Pero sí, sinceramente, entre nosotros la situación ha cambiado muy poco. Ha habido el anuncio de una abertura de una representación de Melilla en la representación permanente de España en Bruselas. Y poco más, Yo lamento, me hubiera gustado que esa situación
fuera diferente o esta situación fuera diferente. Me hubiera gustado que se hubiera avanzado en una propuesta alternativa al futuro de Ceuta y Melilla, una propuesta que, como planteamos en aquel informe, estuviese más cercana a Europa, se reforzasen las relaciones con el conjunto de Europa, que creo que es el espacio natural de Ceuta y Melilla, dado el contexto que Marruecos, al que Marruecos la somete, pero ha habido pocos avances. Lamentablemente tampoco ha estado en el debate, ni creo que vaya a estar en el debate de estas próximas elecciones, ni siquiera en la propuesta del próximo gobierno. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos recibido el apoyo político suficiente a pesar de ello, pero vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir analizando a ver en qué podemos intentar mejorar la situación de Ceuta y Melilla aquí en Bruselas, en el conjunto de las instituciones europeas. Y lo haremos siempre con la mejor de las intenciones. ¿Han seguido en contacto con el gobierno de las ciudades autónomas o los gobiernos de las ciudades autónomas, con empresarios, con agentes sociales durante estos 12 meses? No, con el gobierno, más allá de lo personal, no. Y después sí, con agentes sociales, con miembros de colectivos empresariales, con foros de debate sobre el futuro de Ceuta y Melilla, y cuando te reúnes con ellos todos tienen las mismas inquietudes y a todos les gustaría que se iniciara un proceso de reflexión, repito, un proceso de reflexión sin poner encima de la mesa ya las conclusiones, pero sí, como mínimo, esos espacios de reflexión para que se transmita la imagen o la idea de qué se quiere, ¿no? Yo insistía mucho el año pasado en que es muy importante saber qué quiere Ceuta, qué quiere Melilla, qué quieren los ciudadanos de Ceuta, qué quieren los ciudadanos de Melilla, qué quieren los empresarios, qué quieren las asociaciones, porque a lo mejor porque el conjunto de la sociedad de Ceuta y Melilla quiere mantener el statu quo actual. Bueno, pues eso ya es una información, por lo tanto hay una parte del debate que ya nos podríamos obviar o podríamos obviar, ¿no? Simplemente deberíamos seguir exigiendo a cualquiera de los gobiernos de España que siga defendiendo a las ciudades de Ceuta y Melilla como territorio nacional que son, como cualquier otra ciudad, tanto en la política exterior, pero también en la política europea, pero eso no lo sabemos, entonces me gustaría, repito, y 2 años después de aquellos tristes acontecimientos, pues un poco haber avanzado acerca de ¿cuál debe ser el futuro de Ceuta y Melilla de una forma integral, ¿no? De una forma económica, social, medioambiental, energética, empresarial, social? Bueno, a mí me hubiera gustado que eso fuera así, pero bueno, repito, siempre he dicho que la palabra tienen los ciudadanos de Ceuta y Melilla y sus responsables políticos. ¿Y a qué cree que se debe ese estancamiento o ese poco avance en este sentido? ¿A falta de interés, a desconocimiento de qué es lo que se quiere o qué camino se debe tomar? ¿Cuál cree que es la causa de que la situación siga estancada igual que hace un año? Mire, yo las causas no lo sé, lo que sí que puedo anticipar son las consecuencias. Si no hay una reflexión acerca de cuál tiene que ser el futuro de Ceuta y Melilla, más allá de las presiones de Marruecos, entendiendo cuál es la estrategia de asfixia económica y de amenaza híbrida que Marruecos ejerce sobre nuestros dos territorios, nuestras dos ciudades, esas consecuencias van a ser necesariamente malas. Es decir, yo creo que uno cuando ve cuál es el riesgo, lo que tiene que es tomar decisiones. No tomarlas, bueno, pues te puede hacer que a corto plazo no pase nada, pero estoy convencido que a medio y largo plazo se perderán oportunidades, ¿no? Probablemente el statu quo no cambiará, pero se perderán oportunidades muy interesantes que se abren, que se han abierto, ¿no? Yo siempre insistía que Ceuta y Melilla son territorios que tienen unas oportunidades económicas espectaculares y son capaces de tomar las decisiones adecuadas, pero repito, quién para decir cuál deben ser los ciudadanos de Ceuta y Melilla quienes las deciden. En ese informe, bueno, pues a raíz de unas conclusiones, lo que se pretendía era que se abriera el debate entre la ciudadanía y se anunciaba la elaboración de un segundo informe. Interpreto, a tenor de sus palabras, que no se ha iniciado ese segundo informe. Bueno, es que ese segundo informe tenía que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, primero habría que saber hacia dónde se quiere ir para después intentar perfilar eso que significa. Nosotros hicimos un primer informe con la intención de que se suscitase ese debate, que se avanzase sobre algunas de las cuestiones que se desarrollaban en él, como el tema de la unión aduanera, el tema de Schengen, el tema de la petición buscar una situación similar o asimilable a los territorios extracomunitarios, a nivel de los beneficios que tiene por la singularidad de los territorios de Ceuta y Melilla, pero realmente no se ha avanzado mucho. Entonces, nuestra idea era, en función de aquello que se avanzase, afinar, ¿no? Nosotros ya en el informe planteábamos escenarios, es decir, los costes y beneficios que tenía cualquiera de las decisiones, pero a partir de que se concretasen, pues avanzar un poco más. Yo creo que ese segundo informe ahora mismo no tendría especialmente interés, simplemente porque sería avanzar en algo que todavía pues, no, pues, no sea...
no se ha reflexionado suficiente, ¿no? Ese es un poco el motivo, ¿no? No es ningún otro. A mí me hubiera gustado hacerlo, ¿eh? Pero no parece que sea ahora mismo el paso siguiente necesario. Pues, señor Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por conectar con la televisión pública una vez más. Y ha sido un placer, como siempre, seguimos en conexión para seguir abordando los asuntos de interés, en este caso para la ciudad autónoma de Ceuta, desde el Parlamento Europeo. Perfecto, para mí, como sabéis, siempre es un placer conectar con vosotros y que seguiremos trabajando por Ceuta desde las instituciones europeas, desde este Parlamento. Muchísimas gracias, un placer, insistimos. Gracias. Son las 10:30, nosotros continuamos, nos vamos ahora a la sala de prensa del Palacio Autonómico. Ahí la directora gerente del ICD, Araceli García, está a punto de presentar la campaña del ICD, del Instituto Ceutí de Deportes, de cara a este verano. Así que conectamos en directo con la sala de prensa del Palacio Autonómico. ¿Ya? Sí, estamos ya cuando queráis. Cuando tú me digas, Rocío. Sí. Es imagen en directo de la sala de prensa del Palacio Autonómico, que va a acoger en unos instantes, como ven, la presentación de la campaña de verano del ICD. Habla su directora gerente, Araceli García. De las actividades de verano del Instituto Ceutí de Deporte para este año 2023. Bueno, voy a hacer un repaso así por encima y luego me detallo en cada una de ellas. En primer lugar, las actividades abarcan desde final de junio, última semana de junio, y hasta primeros de septiembre. En total vamos a ofertar 1.400 plazas, entre las cuales varían 10 especialidades deportivas, como son bádminton, esgrima en su modalidad de florete, diviértete buceando, una iniciación al buceo, equitación, waterpolo, natación en modalidad infantil, adultos y terapéutica, piragüismo, tenis, touch, tenis y pádel, vela y un verano de aventuras que será en el rocódromo, en el Parque San Amaro. Estas actividades pues abarcan precios desde 12,75, el más asequible, hasta el más caro, podría decirse, que es de 55,80 en la equitación adultos. Son actividades que venimos realizando años anteriores, si bien es cierto que hay algunas novedades, ahora os contaré. Las actividades suelen ser semanales, en algunos casos son quincenales, y bueno, los horarios también son variables, suelen ser de lunes a viernes, en horarios de mañana. También hay algunos en horario de tarde, como la equitación, lunes y miércoles. Y sobre todo lo que insistimos e incidimos es en intentar hacer el máximo de actividades al aire libre, aunque es cierto que algunas de ellas se hacen en instalaciones cubiertas, como son la natación y el bádminton. Por ir una a una, por ejemplo, el bádminton este año lo vamos a hacer en el Complejo Deportivo Díaz Flor. Ya viene desarrollándose allí esta temporada y continuaremos en verano en ese espacio. Son cursillos que se harán de lunes a jueves en el mes de julio y en dos quincenas. La esgrima, siempre habitualmente la hacemos en el Guillermo Molina, continuaremos haciéndola allí. Son cursillos también quincenales en el mes de julio y este año vamos a dedicarle la modalidad de florete. Ya el año pasado hicimos un inicio al buceo en colaboración con Burbujas y, bueno, debido al éxito que tuvo, hemos querido seguir manteniéndolo. Y este año, pues, la novedad es que incrementamos el número de plazas y continuamos, sobre todo, en las dos instalaciones, tanto en la piscina del Guillermo Molina como en la playa. Es una actividad que es muy demandada, está siendo muy demandada. Suelen ser 10 días de actividad, en algún caso 9 días, porque pilla algún día festivo. Pero sí que quiero recalcar, por favor, que es imprescindible que los niños, o los usuarios en este caso, sepan nadar. Fundamental. Y en eso sí que insistiré, porque las inscripciones, y hago un inciso, se pueden hacer tanto presenciales como online, luego lo recalcaré.
y sobre todo las que sean online, es necesario que seamos leales a la hora de inscribir a nuestros hijos en estas actividades. Importante saber nadar y, por supuesto, importantísimo también en estas actividades que son al aire libre y bajo pleno sol, que sabéis que ahora pega bastante fuerte, pues que vayan con su, aunque nosotros les daremos agua a todos los alumnos, con su gorrita por lo menos y bien protegidos. Bueno, pues continuamos con la equitación en el Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta, lunes y miércoles. Tenemos desde los más chiquitines, que estos sí que hacen ponicuerda, hasta los más mayores que quieran practicar este deporte. Tenemos, como he dicho, ponicuerda, pony suelto y caballo niños y caballo adultos, los lunes y miércoles y durante los meses de julio y de agosto. El waterpolo es un habitual en la piscina del Club Natación Caballa, los meses de julio y agosto. En este caso será de lunes a jueves y durante las quincenas de julio y de agosto. La natación, como he dicho, se desarrollará en el Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos durante el mes de julio y será para los más pequeñines semanalmente, los adultos quincenalmente y luego vamos a continuar prestando el servicio que venimos prestando ya durante el invierno para que aquellas personas que deseen mejorar su salud por diversas circunstancias, por problemas de espalda, problemas de diversos varios, de colesterol, de diabetes, que quieran mantenerse en forma también durante el verano, pues en el mes de julio podrán continuar con su actividad de natación terapéutica que ya venimos desarrollando en invierno. El piragüismo este verano lo vamos a concentrar abajo en el centro de actividades náuticas, lo que es el puerto deportivo, y desde allí sobre todo se va a hacer piragüismo de mar. El primer día será la toma de contacto con los alumnos, a partir de ahí el resto de días, que son cursillos semanales, se trabajará en las inmediaciones del puerto deportivo y se saldrá también a las zonas de la playa, del Chorrillo y la Ribera. Tenis, touch, tenis y pádel. Ya sabéis que esta actividad engloba toda la mañana. Es una actividad que se hace en las pistas de pádel y tenis del Parque Marítimo del Mediterráneo, en la cual se intercalan las tres actividades. Antes hacíamos dos, solo era tenis y pádel, y luego los niños pasaban al Parque Marítimo del Mediterráneo a hacer una hora de actividades acuáticas. Este año, y ya el año pasado, si no recuerdo mal, incorporamos el touch tenis, que es una modalidad un poco más sencilla que el tenis, que se juega con una pelota de menor impacto y bueno, que está siendo muy aceptada. La vela, continuamos con los cursillos que venimos habitualmente también haciendo durante el invierno. Sí que es verdad que en verano la aceptación es máxima. Hacemos tres niveles, un nivel de iniciación, un nivel de Optimis y un nivel de Láser. La iniciación, pues puede inscribirse todo aquel que, volvemos a repetir, sepa nadar, importantísimo. Y a partir de ahí los Optimis y los Láser es una decisión técnica que llevan los técnicos de la federación y que se inscriben pues a través de inscripciones cerradas, es decir, ese niño o aquel usuario que haya estado durante el invierno practicando la vela y ya sea iniciado en este deporte, pues podrá pasar a ser hacer en este caso una práctica de Optimis o de Láser. Y por último y sobre todo novedoso, este invierno comenzamos en enero con la escuela de escalada y montaña. A partir de ahí, pues bueno, hemos decidido y está siendo cada vez mayor la aceptación que como centro neurálgico el parque de San Amaro sea la actividad de la escalada para hacer esta actividad de verano de aventura, pero también haremos otro tipo de actividades durante la semana como cabullería, una escalada de otro tipo, senderismo. La idea se trata de una especie de multiaventura en esa semana, en la cual el principal foco sea la escalada, pero tengamos actividades alrededor o en torno al Parque de San Amaro. Esta actividad es nueva totalmente para este año y bueno, esperamos que tenga buena aceptación. Por otra parte, me gustaría decir que si seguimos colaborando y organizando conjuntamente con la Federación de Baloncesto el Basket Summer Camp en su 12ª edición. Facilitamos todo tipo de material, instalaciones deportivas y financiamos casi en su totalidad.
Y, por supuesto, lo que son las actividades de vóley y balonmano playa, que se desarrollarán, y rugby, que también estamos trabajando y solicitando los permisos para que puedan continuar trabajando en las playas. Y, bueno, estamos apoyando las actividades al máximo. Además, recordaros que este fin de semana tenemos la carrera de San Urbano, en la cual también estamos implicados. El próximo fin de semana tenemos la de Proy. El día 23, la San Juan. Tenemos un verano amplio de actividades al margen de todos estos cursillos que son más reglados. Y respecto a las inscripciones, decir que comienzan hoy a partir de las 11 de la mañana, tanto presencialmente como online. Recordar que, por favor, online sean los usuarios los más leales posible a la hora de hacer de formalizar las inscripciones. Siempre la inscripción presencial con cita previa para facilitarnos a todos el trabajo y que no haya colas. Y, bueno, las instalaciones del Guillermo Molina, que es donde se hacen presencial. Sabéis que el horario de atención al público es de 9 a 1 allí en lo que es la atención al público. En calle la hemos modificado, señorita Valderrama. ¿Vale? Ya no es Juan Díaz Fernández, sino señorita Valderrama. Y online, pues desde las 11 de la mañana, para todo aquel que quiera, a través de nuestra web icdceuta.es. Y si no me dejo nada y queréis hacerme alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues hasta ahí todos los detalles y todas las actividades del verano joven del Instituto Ceutí de Deportes en boca de su directora gerente Araceli García. Y también les avanzo que, bueno, pues dentro de unos minutos, al final de esta conexión con la actualidad, hablaremos con el gestor de la Casa de la Juventud para hablar de todas las actividades, en este caso de la Casa de la Juventud, que, bueno, pues presentará su verano joven aquí en el plató de Conectados. Nos vamos ahora a Twitter, a las redes sociales, con Teresa Arnay. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Y en cuanto a las publicaciones sobre Ceuta de otros compañeros en las redes sociales, ¿cómo va la cosa? Pues eso vamos a ver ahora mismo. Vamos a empezar por el periódico de Melilla y seguimos hablando de la crisis sanitaria que afecta a Ceuta y Melilla. El titular es este: los médicos de toda España claman por Ceuta y Melilla. Y es que ha sido durante una cita celebrada en Valencia en la que se han puesto de relieve las dificultades que concurren en las dos ciudades autónomas para atraer y retener profesionales médicos, lo que acarrea una falta de facultativos y la imposibilidad de mantener una calidad y continuidad asistencial con los pacientes, además de sobrecarga laboral. En nota de prensa, el Colegio Oficial de Médicos insiste en que la situación de las dos ciudades autónomas es muy específica por su ubicación geográfica y su condición de frontera sur de Europa, lo que exige, defiende ese órgano de representación de los profesionales, un tratamiento acorde con esas peculiaridades. Pues continúa estas reivindicaciones por parte del sector médico de Ceuta y Melilla. Vamos ahora a otro titular, vamos al de Radio Televisión Ceuta. Los libreros cierran una feria que ha cubierto sus expectativas. La semana pasada comenzaba la Feria del Libro y este mismo sábado terminaba. Pues el sector de libreros ha cerrado esta Feria del Libro con las expectativas cumplidas. Las ventas han ido bien y el contacto con el público aún mejor. Si bien la organización merece un aplauso, el aplauso de los participantes, los libreros compartieron con Radio Televisión Ceuta sus propuestas de mejora para las ediciones venideras. Bueno, siempre hay algo que mejorar, siempre se puede mejorar algo. Vamos a ver otro titular, en este caso el del diario digital El Faro de Ceuta. Una reflexión global sobre los adolescentes que migran solos. La Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada en Ceuta acogerá este miércoles de la próxima semana, el día 14 de junio, el quinto coloquio internacional sobre cooperación al desarrollo en el norte de África y Marruecos bajo el título Adolescentes migrantes sin referentes familiares. Prevención en origen, protección durante el tránsito, promoción de la inclusión social, preparación para la vida autónoma y gestión del retorno voluntario con garantías. La cita se desarrollará en horario de mañana y tarde y los interesados en inscribirse deberán abonar 30 euros, la mitad para los estudiantes de la facultad.
todos recibirán un certificado de asistencia. Pues ya lo saben, vamos con más titulares, vamos en esta ocasión a Ceuta TV. A exposición el proyecto para una nueva línea eléctrica en Juan Carlos I. El Boletín Oficial del Estado recoge en su edición de este lunes la apertura del plazo para examinar la construcción de una nueva línea subterránea de alta tensión. Esta, por importe de 53.994 euros, enlazará la barriada Juan Carlos I con el centro de transformación de Loma Larga. Durante los próximos 30 días, las personas o entidades interesadas podrán revisar las obras para instalar un cable de alta tensión que se va a poner en marcha con la intención de mejorar, como decimos, la calidad del servicio en la barriada Juan Carlos I. Vamos con más cosas, el pueblo de Ceuta. Pedro Mariscal, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, el futuro es donar por líneas de caja. Pues este domingo ha concluido la Operación Primavera, la nueva campaña de recogida de alimentos que ha durado este fin de semana. El presidente ha valorado positivamente la participación de los ceutíes. La gente sabe la necesidad que hay en Ceuta, dice Pedro Mariscal, que puso de manifiesto que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y que el futuro es donar por líneas de caja, apostillando que aún la gente no es consciente de esta alternativa, pero que de aquí a 2 años se acabará haciendo así. Aún así, lo valora muy positivamente esta recogida de la campaña primavera. Y vamos ya con el último titular, que es de La Verdad de Ceuta, diario digital La Verdad de Ceuta. El mundo a contraluz y el jardín de las Hespérides unen sinergias. Pues la pasada semana el docente Rafa Falcón, del Colegio Lope de Vega y creador del canal de YouTube El Mundo a Contraluz, y Juan Carlos Navarro, del Colegio Ortega y Gasset y embajador del Pacto por el Clima de la Comisión Europea y coordinador del Jardín de las Hespérides, llevaron a cabo una jornada de convivencia y cuidado medioambiental con sus respectivos estudiantes. Ambos centros forman parte de la Red de Centros Sostenibles de Ceuta, en Red Ceuta, ente sin personalidad jurídica que incluye entre sus metas unir a todos los centros de nuestra ciudad que deseen formar parte de esta organización, destacando entre sus objetivos principales el cuidado del medio ambiente en general y de nuestro entorno en particular. Pues estos son los titulares que hemos querido destacar este lunes y 5 de junio, y recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web www.rtvc.es y en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Pues muchísimas gracias, Tere, ya sabes, como siempre, seguimos conectadas, seguimos con la línea abierta y en conexión, y si hay algún asunto de interés de última hora que quieras contarnos, tocas a la puerta y abrimos. Ahí estamos en redacción, para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. Y nosotros continuamos, no sé si nos vamos a la calle con las conexiones de los diferentes compañeros. No, continuamos aquí en el plató, en este Día Mundial del Medio Ambiente, en el que vamos a seguir muy de cerca, tanto desde el plató como desde las conexiones que tenemos previstas en diferentes puntos de la ciudad, las actividades que se están llevando a cabo por parte de diferentes instituciones, administración, entidades, ONGs. Y en este caso, Cruz Roja hoy invita a la reflexión sobre la conservación de la biodiversidad y su contribución al equilibrio de los ecosistemas, a la regulación del cambio climático y a la sostenibilidad ambiental. Para ello, pone en marcha su campaña Hazte con todas, que no puedes, en la que ironiza sobre la imposibilidad de poder coleccionar como si de un juego de cromos se tratara. Las imágenes de todas las especies, ahí lo tienen en pantalla, debido a su extinción por problemas medioambientales. Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja Ceuta, muy buenas. Hola, buenas. Un año más, Cruz Roja se une a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente con varias iniciativas y en este año con esta campaña Hazte con todas, que no puedes. Es una campaña bastante llamativa, pero es la pura realidad. En 20 años han desaparecido pues más de 500 especies y eso significa que ha desaparecido una especie cada 2 semanas, que puede parecer como cifra, es muchísimo. Entonces Cruz Roja tiene ese compromiso, ¿no?, de velar por esa regulación del cambio climático y desde luego la responsabilidad además de compensar, ¿no? Cruz Roja tiene desde hace un tiempo el Compensados. Compensados es que toda la huella de carbono que emite la propia Cruz Roja tiene que compensarla con reforestación. Y además
animamos, ¿no?, a que todo el mundo, todos los particulares también lo hagan. Es una manera de contribuir también a esa regulación del cambio climático y del bienestar ambiental, que al final es imprescindible para la vida, ¿no? Uh-huh, que también invita un poco a tomar conciencia, a reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, el comportamiento individual, claro, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para evitar esto. Muchas personas ven el medio ambiente como, bueno, sí, el grupo de gente que sale a recoger plásticos o el grupo de gente que sale a plantar arbolitos y tal, pero es que eso va mucho más allá. Eso es a lo mejor lo visual, pero el medio ambiente comienza por ti mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a hacer que se regule el cambio climático, por ejemplo, si luego cada uno de nosotros, de manera individual, no hacemos nada, absolutamente nada, y solamente nos limitamos a salir en grupito el día que hay que plantar un árbol, claro, o el día que... Hay que empezar desde uno mismo. De hecho, hoy estamos preguntando en la calle y también queremos conocer su respuesta. ¿Qué hace usted para proteger el medio ambiente? Y bueno, pues en unos instantes veremos a ver lo que nos han respondido las personas que nos hemos encontrado en la calle, pero también queremos, insistimos, su opinión, la del telespectador. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o Instagram. Decías antes que, bueno, pues Cruz Roja tiene en marcha ese plan Compensados, a través del cual pretende reforestar en este año 2023 cerca de 145 hectáreas, hablamos de datos nacionales, en todo el país. ¿Cuáles podríamos decir que son las actividades más destacadas de Cruz Roja Ceuta? Nosotros para este día en concreto hemos hecho, bueno, con Libera y Ecoembes y CEO BirdLife, como hacemos en otras fechas, pero claro, ha coincidido también este fin de semana para que sea conmemoración, que además este año ellos lo han hecho con la contaminación plástica, va dedicado a la contaminación plástica. Hemos recogido este pasado fin de semana 346 botellas de plástico en la zona del Sarchal. Eso por una parte. Además de eso, el proyecto ICI, que también pertenece a Cruz Roja, pues junto a varias barriadas, varias asociaciones, ha hecho una ruta saludable para que también se pueda conmemorar este día. Aquí estamos viendo las imágenes. Exactamente. Los más pequeños además son los que más disfrutan, y además es que esa concienciación empieza desde ahí, ¿no?, desde los más pequeños. Uh-huh. Y el próximo día 11 también, junto a Decathlon, que tiene además un compromiso pues muy grande también con el medio ambiente, siempre elige a Cruz Roja, también a nivel nacional y por supuesto aquí en Ceuta a nivel territorial, haremos una actividad con ellos el próximo domingo, que parte además desde la propia sede de Cruz Roja y también se situará por la zona del Sarchal, una actuación de limpieza y recogida. Uh-huh. En cuanto a las imágenes que estamos viendo de la ruta saludable del proyecto ICI, ¿cuántas personas han participado aquí? ¿Qué puntos, qué conclusiones nos podría destacar? Han participado en total más de 100 personas entre organismos y personas particulares, porque el proyecto ICI además cuenta con una serie de barriadas y de instituciones que no solamente participan en esto, sino en todo lo que sea proyecto comunitario. Y bueno, han estado, las conclusiones más importantes es que han estado por sobre todo por esa zona de Loma Colmenar y toda esa barriada, haciendo y participando en ese huerto urbano que ya comenzaron. Sí, y que lo, claro, y lo que hacen es como un mantenimiento, implican siempre a los más pequeños para que tengan esa conciencia pues desde pequeño y además desde su barriada, que luego es, claro, lo que a ellos les queda, que aunque no esté Cruz Roja, que es lo que nosotros queremos siempre inculcar, nosotros lo iniciamos, pero que luego aunque no esté Cruz Roja, tú sepas que el huerto es tu responsabilidad y está en tu casa, está en tu barriada. Y eso es lo más importante para nosotros. Es la decimotercera ruta saludable de este proyecto. Sí, de hecho, el proyecto ICI no solamente hace ruta saludable ahora que ha sido el Día del Medio Ambiente, sino también pues cuando es, por ejemplo, el Día de la Salud, uh-huh, el Día del Corazón. Roja, proyecto ICI siempre tira un poco por esa parte, siempre saludable, pero además implicando a todas las personas de las barriadas, pero también a todos los organismos que tengan que ver con la barriada en la que se trabaja. Por ejemplo, y en esta ocasión no solamente ha sido Loma Colmenar, sino que se ha implicado al proyecto Cicerone, que es un proyecto del CETI, donde los residentes también colaboran muchísimo con medio ambiente y haciendo limpiezas por la zona, salidas culturales, etcétera. El proyecto Acompaña de Cruz Roja, que es el proyecto que trabaja con los menores que salen de los centros de menores, todos los voluntarios de Cruz Roja Juventud, es decir, implicando siempre desde los más jóvenes para que esa conciencia se cree y además la puedan transmitir también a su
sus amigos, hay también muchos peques pues, que todavía no participan o que no saben de qué va. Claro, es que a mí me parece muy importante, también decías, los peques son los que mejor se lo pasan y además ya se les crea conciencia desde pequeños. Ahora también dices que, bueno, que también animan a sus amigos y a los adultos. Claro. Porque un pequeño concienciado en este sentido después también arrastra a los adultos, a los mayores, a sus familiares mayores. Claro, tenemos muchas anécdotas además de peques que vienen con nosotros a actividades, tanto de Cruz Roja Juventud como de Proyecto ICI, que además luego llegan a las casas y le dicen, papi, la basura se tira aquí, este contenedor, no sé cuánto. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, que se lo toman como un juego, pero lo trasladan a su vida y luego igual en el cole. Desde en ese sentido, ¿no? Cruz Roja trabaja muy en línea también con los centros educativos, con todos los organismos, con todas las variadas, ¿para qué? Para que todo el mundo transmita las mismas ideas a las mismas personas, ¿no? Para que luego no digan, es que en el cole me han dicho una cosa, aquí me han dicho otra. No, siempre hacemos lo mismo, siempre trabajamos todos en la misma línea y eso hace crear esa concienciación y que nos movamos todos en lo mismo, ¿no? Que en este caso la regulación y cambiar un poquito la idea conforme al medio ambiente y respecto al cambio climático. ¿Cuánta gente está en el Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja? Pues son poquitas personas, porque es un departamento que, aunque lleva mucho tiempo, no tiene una actividad continua. Es verdad que casi todos los fines de semana se hace limpieza, ahora que llega el buen tiempo también se hace salidas en callas para limpieza de fondos marinos, se hace vigilancia ambiental, se hacen trabajos con los escolares, además de lo que ya hace el proyecto ICI, pues haciendo selección de residuos, identificación, a dónde va cada residuo. Entonces puede haber, a lo mejor, pues 30 personas voluntarias que además pertenecen a otras áreas, pero que cuando hay salidas se unen. Lo que sí es importante es que estas personas suelen llevarse a familiares y eso también los implica y los va haciendo un poco esa concienciación. Decíamos antes que en esta fecha, en este Día Mundial del Medio Ambiente, Cruz Roja invita a la reflexión, a tomar conciencia de la importante que puede ser nuestra labor a título personal. En este sentido, ¿cómo le explicaría a alguien que esté viendo ahora mismo Conectados sobre la importancia que tiene su implicación personal y qué podría hacer? Pues es súper importante, porque el medio ambiente empieza en tu propia casa, empieza en ti mismo, y el granito que hacemos cada uno, que muchas veces casi todo el mundo dice, bueno, sí, el medio ambiente hoy, venga, vale, es como, bueno, eso está ahí, hay que ver el cambio climático, pues, lo estamos viendo, ¿no? En las fechas que estamos hace mal tiempo o más en invierno ha hecho mucha calor y todo el mundo dice, el cambio climático. Pero tenemos que empezar nosotros mismos, sobre todo con los residuos, que es lo que a lo mejor nosotros tenemos más a mano de hacer. Y es, por ejemplo, pues esa clasificación de residuos, toda esa playa que tenemos en Ceuta, preciosa, y que están en la mayoría de los casos desastrosas, porque todo el mundo llega y deja su residuo, su basurita, su bolsita, su plastiquito. No estamos concienciados todavía con los plásticos, que es lo más, quizá ahora mismo lo más grave. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos y vamos a empezar a poquito, vamos a empezar depositando las basuras donde hay que depositarlas, solamente eso. Y también tiene que ir de la mano del trabajo de las administraciones, en ese sentido, ¿cómo lo ve Cruz Roja? Claro, nosotros no tenemos en ese sentido grandes problemas. Cruz Roja hace su limpieza y además después hace la correcta clasificación de residuos, pero es verdad que tiene que haber mucha más concienciación, pero de todo, no solamente administraciones, bueno, locales y nacionales, es decir, a nivel nacional incluso no estamos suficientemente concienciados con respecto al resto de Europa, que nada más que hay que ir de viaje a cualquier lugar y se ve cómo todo el mundo hace su clasificación, cómo todo el mundo vela por el medio ambiente, cómo todo el mundo usa envases biodegradables, que aquí todavía nos queda mucho por llegar hasta ahí. Para llegar tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que tener los medios adecuados, ¿verdad? Claro. Pero es cierto que poco a poco sí que a nivel local y nacional estamos viendo esa pequeña, ese pequeño empiece, que bueno, algo es algo, de concienciación y de colaboración, sobre todo con el tema plásticos. Y a nivel local, en la misma línea que a nivel nacional, ¿más o menos? Bueno, nosotros no hemos visto que haya grandes diferencias, sí hemos visto que la ciudad se implica bastante. Cada vez que tenemos algún proyecto que hacer, es verdad que nos ayuda y
pero sí que faltaría a lo mejor, bueno, tema contenedores, ¿no? Tema, es verdad más que... Más contenedores de reciclaje. Claro, los niños están muy concienciados ya, pero es verdad que falta un poquito más de puntos, y sobre todo, no ya que haya esos puntos, sino que se controle realmente, porque es verdad que en muchas zonas de la ciudad están esos puntos, están esos contenedores, pero luego la gente también echa la basura donde le parece. Habría que un poco también formar a la ciudadanía y concienciar de verdad, ¿no? Lo que verdaderamente supone el hecho de que no hagamos nada, a dónde llegaríamos o a dónde nos dirigimos todavía, y cómo cambiaríamos o cómo cambiaría al menos un poquito, ¿no? Si hacemos ese pequeño gesto de clasificación de residuos y de no uso de plástico en la medida de nuestras posibilidades. Cruz Roja va a lanzar durante este mes una calculadora virtual para conocer nuestra huella de carbono. Todavía no está en funcionamiento, es un enlace a través de internet, pero que todavía no funciona. ¿Cómo va a funcionar esta calculadora? Con esa calculadora lo que hacemos nosotros es, a través de los datos de los residuos que tú generas, a través de qué usas tú para moverte, por ejemplo, son pequeñas encuestas, cómo vas al trabajo, andando, en coche, en bicicleta, cuántas veces vas andando, cuántas veces vas en coche, si usas envases plásticos, si usas aerosoles, todo eso te hace un cálculo de personal o de tu trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Tú vas metiendo los datos que conozcas, venga, ¿cuánto genero yo en el trabajo? ¿Cuánto genero yo en casa? Y te dice la huella de carbono que tú dejas y cómo tendrías que compensar, plantando un árbol, plantando una maceta, plantando... Entonces, eso te ayuda a ti también a medir, porque a veces nosotros decimos, bueno, una botellita de agua tampoco es tanto. No, pero es la botellita de agua, el desodorante, que te vas al trabajo en coche cuando vives a 10 minutos, que son cosas, pequeños gestos de ti, de mí y del otro, que hacen al final una gran generación, ¿no? de esos residuos que no nos damos cuenta. El otro día nos visitaba un compañero de Madrid, de Cruz Roja, y nos decía, fíjate que yo me pensaba que ir en barco, el hombre había llegado en helicóptero, ¿no? Y decía, yo pensaba que ir en barco generaba menos huella de carbono que ir en helicóptero, y se ha visto que ir en helicóptero al final es más sano para el cambio climático, para el medio ambiente, que ir en barco, en nuestro ferry, ¿no? O sea que, mira, un dato, ¿no?, que desconocíamos y nos impactó a todos. Y quizás si cuando, bueno, pues funcione esa calculadora virtual y pongamos todos los datos y nos diga cómo lo podemos compensar, igual nos llevamos las manos a la cabeza. Exacto, ¿no? Claro. De conocer cómo un gesto, como una botella de plástico, pues se pueda necesitar la plantación de, no sé... Lo que genera eso, y eso te hace darte cuenta y decir, madre mía, la que estoy liando. Sí, claro. Claro. Nos puede venir bien a la hora de... Además nos van a dar consejos en ese enlace sobre cómo podemos nosotros pues contribuir a sobre todo a generar menos residuos. Entonces, pues en vez de consumir plástico, pues papel o todo el tema biodegradable, cómo nos debemos de comportar con los residuos, todo eso, si de verdad, ¿no?, lo vas haciendo, pues veremos pequeños cambios que al final contribuirán al cambio global. Pues ya lo saben, ¿cuándo más o menos cree que va a empezar a funcionar esta calculadora virtual? En este mes va a estar, pensábamos que iba a estar ya, pero al final la semana pasada todavía no nos dijeron, bueno, nos han puesto el enlace, pero no está. Nosotros vamos probando cada X tiempo y yo imagino que va a estar en breve. Está en la página web de Cruz Roja. De Cruz Roja. Es un enlace en el cual, bueno, pues podrán pinchar una vez que esté operativo, porque el enlace está, pero todavía no funciona. Y ahí, en función del día a día que llevan y de las cuestiones que vayan realizando, de las actitudes que también lleven a cabo con respecto al uso de diferentes, bueno, pues como acaba de decir Isabel Brasero, ir a trabajar en el coche cuando lo tenemos el trabajo a 10 minutos, el uso constante de plásticos y demás, nos pondría el resultado de la huella
de carbono que nosotros hacemos y también cómo lo podríamos compensar. Exacto. Pues Isabel Brasero, estaremos pendientes de esa publicación, también de todas las actividades que tiene previsto llevar a cabo, no solamente hoy, sino durante el resto del mes y del año, Cruz Roja Ceuta, a través de su Departamento de Medio Ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Y enhorabuena por el trabajo. Son las 11 de la mañana y 4 minutos y ahora sí queremos saber qué hacen ustedes, qué hace usted que nos está viendo ahora para proteger el medio ambiente. Esa es la pregunta que hemos hecho esta mañana en la calle y estas son las respuestas. ¿Usted hace algo para cuidar del medio ambiente? Cuidado, no tiro nada en el suelo, no me gusta que los árboles, los niños se los tambaré. Y ya está. En el medio ambiente sí, sí contribuyo. Reciclo. Sí, la basura. Poco, pero tampoco hago mucho daño. Está bien, cuidamos, intentando cuidarlo. Espero a ver si puedo hacer algo, pero como ahora mismo andamos en pisos de estudiantes y eso es un poco caótico. Entonces, ¿qué va? Reciclo, evidentemente. Papel, aparto el papel, los plásticos, vidrio, intento... Las luces en mi casa, ¿no? Intento siempre, bueno, pues no darla encendida, pues todas esas cositas que son pequeños detalles, pero que en definitiva, si todos las haríamos, pues conllevaríamos mejor cuidado al medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, reciclo la basura, procuro contaminar lo menos posible con los aceites, hago lo que puedo. Yo todo lo que puedo. Lo hago, de ahorrar agua, de los envases, de separarlo, que no se tire agua, porque a mí me da mucha lástima que ve que se tira el agua, todo, todo. Que se queme el monte, eso a mí no puedo con ello, todo. Si es donde vivimos, es lo que vamos a dejarle a nuestros nietos, porque yo a lo mejor no voy a ver muchas cosas, pero mis nietos sí, que están empezando ahora. Y sí, es la preocupación mía. Y mis hijos me dicen, y no te metas tanto, y no pienses tanto, y esto y lo otro, pero como no voy a pensar, que veo esos bosques que se queman y haya intencionado, mucha lástima me da. Y hago todo lo que puedo, todo lo que esté en mi mano, lo hago. Uso poco coche, pero bueno, porque aquí en la ciudad tampoco es necesario. Y bueno, cumplí con horario de recogida y de basura para que no las desperdicien, las desperdiguen las gaviotas y demás. Reciclaje regular. La verdad, y que yo así tenga en cuenta poco más. Pues evitar un excesivo consumo de electricidad en casa, lo típico, pero también por la factura, no solo por el medio ambiente. Y algo así, bueno, algo por el estilo. Cositas, no todo lo que se podría, pero aquí sí algo. Cositas. Pues, por ejemplo, como ve que tengo bastantes perros, yo uso una bolsita solo para las cacas. La voy guardando mientras, porque sé que va a echar cada uno la suya. Y cojo la de los tres con una sola. Pues un poco intentar en casa reciclar, pero vamos, tampoco tenemos muchas papeleras para reciclar ni nada. Y nada, un poco el día a día, pero nada especial. Sinceramente no, ni reciclar ni nada, pero porque yo creo que es problema de concienciación también aquí. O sea, no tenemos medios, no tenemos nada. Bueno, pues reciclar. Yo lo que hago en casa es separar los residuos sólidos, los plásticos por un lado, los cartones, bueno, los envases por uno, el residuo orgánico por otro, y luego los echo a los contenedores correspondientes. La pena es que, claro, que luego pasa un solo vehículo y recoge todos esos contenedores, los recoge en uno y se los llevan. Esa es la gran pena. Nosotros contribuimos, pero entendemos que falta algo más por parte de la administración para que se haga correctamente. ¿Y ustedes qué hacen para proteger el medio ambiente? Pueden compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales y también les vamos a preguntar ahora a nuestros analistas de hoy, Antonio Gil, Agustín Fernández, muy buenas. Muy buenas, sí. Buenos días. ¿Hacéis mucho por proteger el medio ambiente vosotros? Pues todo lo que podemos, ¿no? Todo lo que podéis, ahora me lo contáis. Ahora me lo contáis porque nos tenemos que ir a Muy España, que hoy está cogiendo unas jornadas de puertas abiertas, también con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, de organización de la Autoridad Portuaria. Ana Villazán, muy buenas.
Muy buena, sí, está muy animada la jornada que se está viviendo aquí en el Muelle España. Susana, por el estrecho pasan a diario unos 300 barcos, más de 100.000 a lo largo de todo un año. Son cálculos estimados que pueden hacernos entender lo importante que es en los puertos como el nuestro estar preparado para supuestos de vertidos, de contaminación del medio marino. Eso es lo que vamos a presenciar en unos instantes. El puerto de Ceuta, la autoridad portuaria, tiene contratada a una empresa que es Ecoceuta para actuar en supuestos como ese que describíamos. Y con motivo hoy del Día Mundial del Medio Ambiente y de estas jornadas de puertas abiertas a las que puede venir y disfrutar cualquiera que lo desee, puede entrar y ver todo lo que hay aquí. Bueno, pues en ese contexto se va a llevar a cabo un simulacro, un ejercicio práctico para mostrar cuáles son los recursos de los que dispone la autoridad portuaria mediante ese contrato con Ecoceuta para atender un supuesto de vertido de contaminación del medio marino. Cristóbal Montes es técnico de medio ambiente de Ecoceuta. ¿Qué es exactamente, Cristóbal? Buenos días. Lo que vamos a poder ver, lo que está sucediendo ya. Buenos días. Pues nada, hoy, tú lo has dicho muy bien, con motivo del Día del Medio Ambiente, pues junto con la autoridad portuaria hemos convenido en hacer otro simulacro más, ¿vale? Esta actividad es recurrente, ¿vale?, para adquirir la destreza que requiere intervenir en una emergencia, ¿no? Al final son emergencias contra el medio ambiente, contra el patrimonio, ¿vale?, porque también los derrames se pueden ver afectados, tanto los cantiles de muelle como las embarcaciones que transitan por el puerto y las que están amarradas en los diferentes puertos deportivos. Entonces, bueno, nuestros medios y nuestro equipo están dimensionados para atender cualquier tipo de derrame que hay en el puerto. Vamos, perdone que le interrumpa, Cristóbal. Estamos entonces ante un supuesto de vertido. Estamos practicando que aquí ha habido un vertido y qué es lo que tendríamos que hacer para evitar males mayores. Correcto. En todo simulacro lo que nos planteamos inicialmente un escenario. En este caso lo que hemos consensuado es pues un vertido de hidrocarburos desconocido. No sabemos la fuente que ha venido. Sabemos que es un hidrocarburo pesado, ¿vale?, tipo fuel. Entonces, imaginemos que hay una mancha en la superficie del mar y entonces lo que estamos actuando para contener ese derrame, para evitar que se disperse por el puerto y afecte lo menos posible tanto a la biología del propio puerto como a los diferentes infraestructuras que hay. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con qué medios? Vale, pues nosotros disponemos de embarcaciones, disponemos de barreras. En este caso la que estamos ahora mismo echando e instalando en el mar es una barrera de tipo de contención, ¿vale? Tened en cuenta que lo que hacemos es, de alguna forma, es fondear una barrera para evitar que se disperse, ¿vale? Para evitar que el radio de acción de la mancha y el efecto contaminante sea el menos posible. O sea, se trata de tener el vertido controlado. Controlado, exactamente. Entonces, inicialmente, como en cualquier actuación en el medio ambiente, lo primero lo que se hace es contener y evitar que se propague esa contaminación, ¿vale? Y ya posteriormente actuaríamos de otra manera, ¿vale? Pero lo primero es fondear bien la barrera, evitar que haya cualquier escape en las conexiones, evitar que haya cualquier escape en la interfase cantil de muelle barrera, ¿vale?, que es muy importante. Y bueno, ya lo veis, ahora mismo estamos desplegando 50 metros de barrera. Ecoceuta ahora mismo tiene en torno a 750 metros de diferentes tipos de barreras, con diferentes anchuras, con diferentes calados, para atender cualquier derrame que pudiera acontecer. Tenemos en cuenta que en las descargas que se hacen en Ceuta y demás, es decir, todo eso está dimensionado para que en caso de que haya cualquier emergencia, que Dios no quiera que haya, pero estaríamos preparados para atenderla. Bien, ¿y son barreras de contención o también existen absorbentes? No sé. Correcto. Si esa función corresponde también a Ecoceuta. Sí, las de contención, si veis, junto con esa que hay en lineal naranja, hay otra que es oscura, negra, que lo que hace es absorber, ¿vale? Esas barreras están compuestas de unos microfilamentos que se denominan, o la característica que son hidrófugas, hidrófilas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no absorben el agua, es decir, pueden estar durante días, durante semanas en el agua y no absorben nada de agua, pero en cambio sí absorben los hidrocarburos, son hidrofílicas. Entonces aquí tenéis una muestra, esto hemos sacado de un paquete, a ver si la cámara... Este material son microfilamentos, ¿vale? Si veis, voy a enseñarlo a la cámara. Son microfilamentos que en este caso están compactados. Esto es una toalla tipo, ¿vale?, que también podemos utilizar. Son microfilamentos, ¿vale?, que lo que hacen es retener las moléculas de hidrocarburos. Como decía, esto no absorbe ni una gota de agua,
pero sí absorbe todo lo que haya de hidrocarburos, ¿vale? La relación absorción está en torno a 17-1, es decir, el peso de la toalla podría ser 17 veces de hidrocarburos y una de toalla. Absorbe la parte contaminante. La parte contaminante. Y ya como tercera fase, ¿vale? Esto estaría en el agua, una vez contenida, echaríamos los medios de absorción para extraer del agua y quitar la carga contaminante del agua. Y ya una vez que están absorbidos los contaminantes, lo que haríamos, pues Ecoceuta, que es gestor de residuos, lo que hacemos es gestionar esa carga contaminante, la gestionamos, ¿vale? Hacemos unos envasados especiales y los transportamos a la península para que un gestor final se encargue de la descontaminación. Cristóbal, una última cuestión. ¿Qué permite una jornada como la de hoy, la puesta en práctica de los medios materiales y humanos también de que se dispone para atender un supuesto de vertido? Sí, pues, a ver, nosotros tenemos una experiencia de más de 15 años haciendo derrames. Hemos hecho numerosos derrames y sí es verdad que aún la experiencia es un grado que dicen, pero sí es verdad que esa experiencia hay que ir periódicamente, hay que ir mejorándola, siempre todo mejorable, y viendo posibles fallos, posibles puntos de mejora, material que hay que reponer, es decir, todo eso, con estas simulaciones o simulacros que hacemos, lo que hacemos es eso precisamente, ver qué ha fallado, qué no ha fallado, qué ha salido bien, para en el caso de que tengamos que actuar en la realidad, pues salga todo perfecto. Pues muchas gracias, Cristóbal, que todos los fallos que hayan de salir salgan hoy para que puedan ser subsanados antes de que, nadie lo quiere, pero antes de que pudiera darse el caso de un supuesto como del que hablábamos, de un supuesto de vertido, de contaminación del medio marino. Bueno, pues esta es una de las cosas, Susana, que pueden verse hoy aquí en el Muelle de España, ejercicios de estas características. Hay montada toda una feria con stands diversos, ocupados por distintas empresas y entidades. Luego tendremos oportunidad de mostrarlos en próximas conexiones. Pero antes de despedirnos, queremos recordar, como tú habrás hecho ya, a cualquiera al que le interese el tema, tiene toda la jornada para acercarse hasta el Muelle España y disfrutar de un paseo por este espacio que es espléndido y además, bueno, pues informarse y sensibilizarse sobre la necesaria protección del medio marino, en este caso en una jornada como la que estamos viviendo, Día Mundial del Medio Ambiente. Ana, además parece que con buena temperatura, ¿no? Agradable. El día está, desde luego, sí, el día está para acercarse y disfrutar de este espacio que no siempre se puede hacer. Hoy es una oportunidad para pasear sin cortapisas por el Muelle España. Y con ambiente del futuro, de las caras jóvenes, que decíamos antes, hablábamos antes con Isabel Brasero, la importancia de empezar a concienciar desde pequeñitos. Hay ambientillo infantil y juvenil por ahí, por esa zona del Muelle España. Bueno, pues 11 de la mañana y 16 minutos, ahora sí volvemos a preguntarles ya a ver qué es lo que hacen nuestros analistas de hoy, Agustín Fernández y Antonio Gil, para proteger el medio ambiente. ¿Creéis que a título individual hacemos lo suficiente, Antonio? Yo creo que sí, teniendo en cuenta que no ha habido suficientes medios, no ha habido suficiente información hasta ahora, que está todo el mundo muy sensibilizado con este tema por el gravísimo problema que está ocasionando la falta de conciencia a todos los niveles, ¿no? Estamos tratando con el problema del cambio climático, estamos tratando con el tema de la contaminación y la importancia que tiene tirar los residuos. Yo que he tenido ocasión de hacer submarinismo, me llamaba la atención como en una profundidad donde me movía de 20 metros, 10 metros, así, pudiera haber tantas latas, tantas botellas y tanta contaminación, ¿no? Y luego, ayer mismo, dando un paseo por la orilla de la playa del Zorrillo, había una cantidad de bolsas y de plástico y de botellas y todo eso que llama muchísimo la atención. Es tremendo, ¿eh? Sí, tenemos que hacer muchísimo más por esto. Y incluso, vamos, yo el aceite reciclado, el aceite quemado de la comida, tengo que ir, yo vivo aquí en Velarde, pues tengo que ir a tirarlo allí a la antigua Ibarrola, ¿no? Allí hay un depósito de esto, debería de haber más. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo en esto y todavía nos falta conciencia, ¿no? A los ciudadanos de Ceuta de la importancia que tiene de hacer las cosas bien, respetando el medio ambiente, reciclando. ¿Y tú qué haces? Bueno, pues yo lo que hago es... Aparte de llevar el aceite al edificio Ibarrola. Bueno, pues hago las tres partes estas de plástico, vidrio reciclar. Sí, eso lo hago y eso lo tengo relativamente cerca, ¿no?
Tengo la suerte esa, pero luego, incluso cuando utilizas el coche, si te puede ahorrar un trayecto, dice uno, bueno, pues me lo ahorro, ¿no? Son cosas que en el día a día se hace y que ya va formando parte de nuestro modo de vida, ¿no? Que eso es lo importante, meter en nuestro modo de vida una conducta, sí, un hábito, sí. ¿Y qué hace Agustín Fernández para proteger el medio ambiente y cómo ve la concienciación social en Ceuta sobre este asunto? Bueno, pero la concienciación social, bueno, primero, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, normalmente sí, cartones, plásticos y demás. Reciclar. Yo tengo la fortuna de tener contenedores muy cerquita de mi casa, pero yo creo que lo más importante es la concienciación. Y la concienciación empezando por los niños, porque lo que hay que llegar es al punto que el niño le diga al papá, no, papá, eso no se tira aquí, se tira en este otro contenedor. Y de esa forma, que las nuevas generaciones sean conscientes del problema que tenemos. Este año es el Día Mundial, está centrado en el plástico. El tema del plástico es tremendo. Os iba a preguntar, ¿cómo es vuestro hábito, vuestro día a día con respecto al uso del plástico? Sí, bueno. La utilización de vidrio, siempre que se puede, ¿no? Esa es una de las formas que se puede hacer algo, pero tampoco, porque cuando tú compras todo te viene envasado. Claro, ahí va la pregunta, por eso iba la pregunta. Por ejemplo, os ponía un ejemplo ahora fuera de antena, yo he sido testigo en un supermercado, en la charcutería, como un hombre que había pedido pues X embutido, el que fuera, al ver que se lo estaban poniendo en el cacharro de plástico, protestó, dijo que no lo querían plástico, que por favor se lo pusieran en papel. Claro, también no solamente es la decisión que tomemos cada uno de nosotros a título personal, sino bueno, pues todo lo que conlleva el... Claro, pero es que tú entras en cualquier gran superficie y todo, absolutamente todo, está envasado en plásticos. Que sí, que te dirán que es biodegradable, que no, pero al final todos esos plásticos van a algún sitio. Por mucho que uno recicle en su casa, al final el consumo, fíjate, yo cuando me llamaste para intervenir miré algunas cifras. O sea, la producción de plástico anual es de 400 millones de toneladas. Y de esas se vierten al mar 11 millones de toneladas todos los años. Luego, al final, y tardan decenas de años. Claro, pero además no lo estamos comiendo. Porque luego eso al final se descompone en micropartículas que se comen los peces y que nos comemos nosotros. La asociación está de Ceuta de recuperación de las tortugas marinas y demás. Están hartos de ver tortugas con una cantidad brutal de plástico en sus estómagos y que tardan a lo mejor 6 meses, las tienen que tener allí hasta que el animal, porque le está afectando incluso la flotabilidad. Entonces, todo eso nos lo estamos comiendo nosotros en los peces que vamos a comprar al supermercado o al mercado. Y eso hay que concienciar a la gente de que hay que buscar medios alternativos, no solamente biodegradables, sino buscar otra fórmula. ¿Puede ser el papel? Pues el papel. La verdad es que es un tema muy complejo porque hay mucho dinero, mucha economía. Hay que regularlo. Claro, es que fíjate, los 400 millones de toneladas de producción, producir plástico además es un proceso muy contaminante, porque estamos recurriendo a derivados del petróleo para producir el plástico. Entonces al final es un ciclo pernicioso para el medio ambiente, sin duda. ¿Pero qué, vamos a renunciar a eso? Sí. El problema es que te viene todo envasado y la utilización final del vidrio, que es la que por la que uno opta, es por la que ya al final tampoco tiene consecuencia, porque eso es una medida que hace uno para conservar en la nevera y lo sacas del plástico y lo metes en el vidrio. Pero eso no tiene consecuencias reales porque ya el mal está hecho, ¿no? No va a llegar uno a comprar, pero que no, porque es que te viene todo eso. Una regulación más estricta. A lo mejor habrá que incentivar, yo no sé, de alguna manera, la recogida de estos plásticos, ¿no? Hay países donde hay unas maquinitas y tira la botella del envase y te da una serie de puntos, eso convierte en dinero. Algo hay que hacer para incentivar a la ciudadanía, para que se conciencie, ¿no? Pero estamos hablando de que desde el momento en que adquiere el producto, llega al cliente y el cliente se encargue de devolverlo al reciclaje. No estamos hablando de evitar el uso del plástico, ¿no? Porque lamentablemente... Pero hay cuestiones para las que hay alternativas.
Sí, claro. El papel, el cristal, lo decías tú antes. Claro, es más caro. Claro. Los huevos, por ejemplo, vienen envasados en cartón y porque antes venían en plástico, uh-huh. Ahora vienen en cartón. Se están tomando medidas que vienen a paliar un poco este efecto tan malo que causa la utilización del plástico. Pero bueno, ahí no se queda el cuidado y el medio ambiente se preserva con esta medida, ¿no? Hay otras de índole de la producción de alimentos, que esa sí tiene mucho que ver con un medio más sano y más y mejor, ¿no? Para la gente, como es la producción en extensivo y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo veis la concienciación social sobre otro de los aspectos que ya hemos tocado, el uso de vehículos a motor en una ciudad en la que las distancias son muy cortas? Bueno, yo cada vez utilizo menos el vehículo. Además, ahora ya una vez jubilado, pues por ejemplo, cuando vengo aquí o voy al centro, voy andando. De mi casa a la Plaza de África, dando paseitos, son 10 minutos. De la Plaza de África a la Plaza de los Reyes, dando paseitos, son otros 10 minutos, que además de venir bien para hacer un ejercicio mínimo, ¿vale? Pero un ejercicio al fin y al cabo, pues no utilizo el vehículo. Entonces creo que Ceuta, lo que pasa es que hay calles realmente empinadas y la gente se ha acostumbrado al vehículo, porque Ceuta siempre ha tenido muchísimos vehículos. Eran más baratos que en la península, era más fácil aquí comprarlo, y Ceuta es una ciudad que siempre ha tenido un número, no voy a decir desproporcionado, pero sí, yo creo que la ratio es muy superior a la de otras ciudades de España. Uh-huh. Ahora, sí, cierto, cierto. Claro, lo que pasa es que también yo creo que hay muchos sitios donde puedes ir andando, muchos, muchos sitios. Si estás trabajando, tienes el tiempo ya más escaso y los niños que salen, que los tienes que llevar a inglés, detrás de inglés van al taekwondo, detrás de eso van al conservatorio, pues al final la gente está utilizando vehículos, claro. Pero yo, en mi caso, pues tengo la fortuna de disponer de tiempo. Uh-huh. Y ese... Sí, yo lo utilizo poco y además lo utilizo para, como se suele prever, ¿no? No, que la batería no se te, sí, no se te agote, ¿no? Y lo uso poco. Sí, pero a nivel de ciudad, a nivel general, en Ceuta, ¿creéis que...? Sí. Las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen, además del deber, la obligación de utilizar vehículos eléctricos. Eléctrico o híbrido, o aquello que consuma y que contamine menos. Y eso no se está haciendo. Por ejemplo, la Policía Nacional, la Policía Local, uh-huh, por medio de Paseo de Rebellín, hacia arriba, por toda esta calle peatonal, todo eso con vehículo de combustión. Yo prohibía que por esa calle pasase ningún vehículo que no fuese eléctrico. Pues están los bebés, están los niños y tal. Y yo lo prohibiría. Y luego el ejemplo de las administraciones públicas, en tanto que tienen que dar ejemplo de concienciación del problema y de puesta en marcha de medidas que van en ese sentido, ¿no? La adquisición de vehículos eléctricos. No se puede concebir que en estos días se adquiera un vehículo que no sea eléctrico. Y ya digo, por calles peatonales y eso, que son los que pueden pasar por ahí, vehículos eléctricos. Si no, ni siquiera ello. Bueno, pero tampoco se puede poner totalmente obligatoria la adquisición de vehículos que es eléctricos, porque todavía no estamos preparados a nivel de cómo va a ser la recarga y demás. Ahora mismo estamos potenciando con subvenciones. Sí. La adquisición de este tipo de vehículos, pero poner obligatorio... Sí, sí, para las administraciones públicas, para claro, las administraciones, dices. Para las administraciones, no, pensé públicas que decías para todo el... No, para todos no. Para las administraciones públicas. Yo digo que, por ejemplo, no, desde mi punto de vista, no debería ser, no lo es entendible, que un vehículo de combustión pase por una calle peatonal. En estos días eso no se debe producir. Y como quienes lo hacen son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay que dotarlos de vehículos eléctricos para que cuando pasan por esas calles no contaminen, no produzcan emisiones que además son de efecto invernadero, son nocivas para las personas que lo respiran, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, es que al final yo voy un poco en lo que tú comentabas, ¿no? Estamos hablando y se nos llena la boca de los vehículos eléctricos y luego no hay dónde enchufarlos.
Luego resulta que, creo, recientemente Guardia Civil hizo una compra muy grande de vehículos que hace un año que los tiene ahí parados porque no tiene dónde enchufarlos. Esto, organizar todo eso es complejo. Vamos, luego, no, solamente un detalle. El tema del vehículo eléctrico yo pienso que necesita evolucionar mucho más. Y entre otras cosas, pues que un vehículo eléctrico no cueste la barbaridad de dinero que cuesta cuando además sus funciones luego son limitadas, porque tienen un límite de 300, 400 kilómetros. Una ¿de autonomía te refieres? De autonomía, claro. Luego resulta que si como un policía sería perfecto, lo que tú dices ideal, es ideal, pero claro, como pongo el aire acondicionado en verano o de noche vaya con las luces puestas, resulta que solo puede andar 100 kilómetros. Se reducen las baterías, los precios de las baterías son bestiales. Como tengas que cambiar baterías, prepárate. Yo creo que es un campo en el que la investigación tiene que avanzar mucho más, de forma que se puedan adquirir vehículos a unos precios pues mucho más asequibles, incluso para la administración. La investigación y la inversión. Yo creo que los precios van a ser más asequibles en cuanto haya más demanda. Fíjate, la ley de la fuerza de la demanda. Europa había dicho que a 2035 fueran motores de combustión y ya se lo están planteando, porque es que es imposible que de aquí a 2035 todo sea eléctrico y no haya motores de combustión. Ya están buscando otro tipo de combustibles que puedan sustituir al actual combustible, que emita menos gases, porque económicamente es inviable. Sí, bueno, es inviable en este momento algunos combustibles que se plantean y que la obtención de ellos los encarece incluso más que... Pero volviendo al principio, la Policía Nacional aquí en Colón tiene enchufes para cargar, lo tiene en la calle. Ahí hay dos o tres enchufes, lo he visto yo, y me dicen. Si el problema que tiene una administración es por enchufe, ya estamos arreglados. Ya estaríamos apañados. Pues también ese tiene sus vehículos eléctricos y sus enchufes. Te vas al Mercadona y hay. Si yo quiero, dentro de una semana, posiblemente en mi garaje también lo tendría. Eso no puede ser una excusa. Eso no puede ser. No, pero es una realidad. Ya. Pero si además se fomenta y por parte de las administraciones se limita en el tiempo la utilización de vehículos de combustión y no dan ejemplo con esto, pues apaga y vámonos. Y la excusa nunca puede ser que una administración no disponga de puntos de carga. Eso ya sería un disparate. Pues es en lo que estamos ahora mismo. Oye, habéis sacado el tema de Europa, lo sacaste tú, Agustín. Esta mañana, a primera hora, estuvimos hablando con el eurodiputado de Ciudadanos, el señor Jordi Cañas, uh-huh, a raíz de, bueno, pues, de ese nuevo cuestionamiento por parte de Marruecos, que ha vuelto a cuestionar la soberanía de Ceuta y Melilla. Rabat enviaba una nota de censura diplomática contra el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de inmigración, Margaritas Esquinas, por haber hablado de las dos ciudades autónomas como fronteras de España y la Unión Europea. En esa carta, el gobierno de Rabat recopilaba una decena de declaraciones que considera hostiles. Literalmente decía que Esquinas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla, decía literalmente esa misiva. Una afirmación sobre la que ya obtuvo respuesta del gobierno de España a través de una nota verbal y también de la Comisión Europea, que también expresaba su apoyo a Esquinas este jueves a través de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea. Y por su parte, Ciudadanos pide a la Unión que amoneste cuanto antes a Marruecos. ¿Cómo veis este nuevo cruce de declaraciones, Antonio? Bueno, yo lo de Marruecos me produce inevitablemente un poco de risa, ¿no? Y de que nosotros nos preocupemos porque Marruecos insistentemente diga que estos son ciudades ocupadas y todo esto, pues también me produce un poco de risa. Yo, a lo mejor es que desarrolla uno una piel un poco más gruesa, ¿no? Yo no soy de piel fina y a Marruecos no lo tengo para nada, ningún tipo de inquietud en cuanto que digan lo que no van a dejar de decir nunca, eso nunca van a dejar de decirlo. Sí es verdad que esto les sale gratuito, que este tipo de manifestaciones cuestionando las nacionalidades de Ceuta y de Melilla, cuestionando la integridad de nuestro país, sí debería de tener una respuesta contundente para que por lo menos no siguieran por esa senda, porque no es que te preocupes, pero sí que molesta. Molesta. Y entonces, pues bueno, habrá que decirles, mire, esto o lo asumí ya una vez, pero claro, en un país de las características de Marruecos, este gobierno, porque el país es un país encantador y su gente,
pero este gobierno pues va a estar siempre en esa senda, y a nosotros no tiene que preocupar para nada, pero que tampoco le salga gratis a Marruecos este tipo de declaraciones, este tipo de planteamiento con relación a la integridad de un país de la Unión Europea como es España, ¿no? Entonces hay medidas de ponerlo en la senda que debe, por la que debe transitar, ¿no? Que es la legalidad internacional, aceptarla. Y algunas cuestiones más donde ellos se permiten presionar y jugar con el resto de los países europeos, ya no solo de España, sino con el resto de países europeos, y hay sanciones. Marruecos es un país receptor, perceptor de fondos europeos por cantidades multimillonarias, miles de millones, y al bolsillo y a la cartera es donde hay que ir directamente, ¿no? A Marruecos hay que hacerla entender, porque no quiere entenderlo, no quiere verlo, y hay que hacerle entender que las cosas son como son, y que si no se atiene a esto, pues eso tiene consecuencias, sobre todo consecuencias económicas. Sí, mira, sobre este asunto yo estoy de acuerdo en que una de las cosas que demanda Antonio es más contundencia, para que nuestros televidentes entiendan la nota verbal, que es la forma de queja que ha utilizado el Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro del lenguaje diplomático, de ese protocolo entre países, es el escalón mínimo, el más básico que utiliza un país para decirle a otro que me ha molestado o estoy enfadado o esto que has dicho o hecho no me gusta. Luego podrá ser más o menos contundente en el texto de la nota verbal, pero es el escalón mínimo. Y aquí es que llueve sobre mojado, porque exactamente el 17 de septiembre hace la carta esta, pero ya hubo en septiembre de 2022, ya hubo una carta en la que, remitida al comisario de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en la que decía que no tenía Marruecos fronteras terrestres con España. A eso se respondió casi un mes después con una nota verbal. Y ahora volvemos a responder con otra nota verbal. Pues a lo mejor lo que hubiera sido necesario es subir un escalón. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos, Marruecos de alguna manera está envalentonado, está crecido y está presionándonos de una forma al gobierno de España, pues porque lo ve débil. Ahora hay unas elecciones, yo creo que incluso que a Sánchez lo da por amortizado, porque ya le sacó lo que tenía que sacar y no hemos visto ventajas. El caso en lo que respecta a Ceuta es la frontera. En la frontera no solo sigue siendo, no avanza, pese a que el ministro de Asuntos Exteriores se hartó de decir en enero que esto ya, que ya está, que ya está. Lo de la frontera ya suena a cachondeo. Pero es que además casi le hemos pedido un favor. Y es que como había elecciones el día 28, el día 26 se monta el numerito de las 20 toneladas de arena, primera importación de áridos de Marruecos hacia España, día 26. Alguien la debió llamar, oye, mira, que es que tenemos elecciones. Es un juego en el que nos tienen cogida la mano. Y si los vamos a limitar a notas verbales, porque ya digo, es el escalón mínimo de protesta de un país a otro por vía diplomática. Falta contundencia, falta decirle, oye, que somos un gobierno español europeo. ¿Qué ocurre? Que cuando recurrimos a Europa, en Europa tenemos ahora el Qatar Gate ahí lanzando, y se ha permitido que Marruecos tenga unos lobbies muy influyentes incluso en el Parlamento Europeo, y cuando un comisario, que es el vicepresidente, el griego es el vicepresidente del Parlamento Europeo, hace comentarios razonables, que las fronteras, que Ceuta y Melilla, entre otras cosas, son frontera de la Unión Europea, y eso les molesta, pero no solamente se ratifica, es que además se han ratificado, porque el portavoz de gobierno marroquí el jueves, a la salida del Consejo de Ministros, el hombre hace su rueda de prensa como todos los demás, Baitas, se ratifica en que esa carta estaba bien hecha y era pertinente, porque había habido el derrapaz, que llaman ellos, ¿no?, un resbalón del comisario europeo. Marruecos es quien es, y Europa es Europa. Tiene que haber un equilibrio. No puede ser que ellos estén manipulando manejando los tiempos como lo manejan. Es que lo de Marruecos yo de verdad que no lo entiendo de ninguna manera, y mira que trato de entenderlo yo todos los días
procuro encontrar una noticia que nos acerque, que nos facilite la relación con Marruecos, sobre todo a nivel fronterizo, porque aquí hay familias que tienen al otro lado parte de familia, amigos, como tenemos todos, amigos en Marruecos y demás, ¿no? Pero lo que hace Marruecos se atreve a espiar a países como Francia, España, Alemania, a políticos, y eso parece que no le pasa factura, con lo gravísimo que es, ¿no? Un tema de eso, ¿no? Que se molesta, bueno, a mí que se moleste Marruecos con las declaraciones de un responsable de la Unión Europea en relación a que esto es frontera, eso a mí me importa un pepino. A mí Marruecos en ese sentido no me importa absolutamente nada, ¿no? Porque a Marruecos lo que le hace falta es la demostración de esa contundencia diplomática que hasta ahora no se ha tenido, ¿no? Y habrá que demostrarle alguna vez que esto es lo que hay, y mire usted por aquí, ni un milímetro más. Y ya está, dejarle las cosas claras, ¿no? Y ya digo, luego, si demuestra que eres leal, si demuestra que se te da un tratamiento, un estatus de socio preferente de la Unión Europea, te lo tienes que ganar. Aquí regalo ni uno. Y entonces estamos en una situación donde nos falta, sobre todo al pueblo español, bueno, pueblo español, cuando hablo del pueblo español, es a quien nos representa en cada momento, ¿no? Al gobierno, pues nos falta cierta contundencia con esto. Hemos dado muchísimo, hemos jodido las relaciones con Argelia. Hemos dado el Sáhara de mala manera y le hemos puesto allí hasta una embajada. Bueno, una embajada no, pero una delegación del Instituto Cervantes, para que eso es lo primero, luego viene lo segundo. Y cosas que son inauditas, que cambian la posición de España en un giro de 180 grados. ¿Ese es el problema? ¿A cambio de qué, Antonio? A cambio de nada. Pero a cambio de nada, porque lo más fastidioso de todo esto es que cuando por unas declaraciones ellos se molestan, pero se molestan ante un hecho que es incontestable, como es la españolidad de dos ciudades que son europeas y españolas, ¿no? Y ellos pues dicen, bueno, y nos permitimos de sentirnos molestos. Vaya usted a paseo, hombre. A mí qué me importa que se moleste usted. Y por ahí tienen que ir los tiros, por ahí. Ya brevemente, que estamos finalizando este tiempo de análisis de hoy, ¿qué peso creéis que pueden tener las próximas elecciones generales en estas relaciones, en este nuevo cruce de roce diplomático? ¿Y cuáles creéis que son los retos que se le plantean al próximo gobierno central? Pues mira, yo creo que parte de esta reincidencia, o sea, de esta carta, es, como te digo, que a Pedro Sánchez lo da por amortizado. Ellos estudian muy bien la situación española, perfectamente. Ven todas las encuestas, ven que Pedro Sánchez puede perder y que el próximo que gobierne es Feijóo, y de alguna manera le están mandando un aviso. Sí, pero la primera carta fue el 17 de mayo, todavía no estaban anunciadas las elecciones del 23 de mayo. No, no estaban organizadas, pero las encuestas estaban viendo. Y estaban viendo lo que había, que ellos estudian muy bien, que están muy preparados. Es que aquí vemos a Marruecos, ¿no? A estos, bueno, cuidadito. Y además tiene un poder centralizado que le da mucho margen de maniobra, cosa que nosotros, con nuestros niveles democráticos, no podemos tener. Ellos sí. De alguna forma es como si jugaran con las cartas marcadas, en lo que a gobierno se refiere. ¿Qué ocurre? Que ellos están viendo lo que hay. El 17 de mayo, perfecto, antes de las elecciones, pero ya están viendo lo que hay por si acaso, porque estaban viendo el caos que había entre el gobierno con los de Podemos, porque esto ya viene de lejos, y ellos lo están viendo. Y yo creo que de alguna forma, pues le están diciendo a Feijóo, ándate con cuidadito, que estamos fuertes. Porque claro, la situación de Feijóo ahora mismo, si gobernara, es muy compleja. ¿Qué puede hacer con el Sáhara? ¿Qué crees? ¿Dar marcha atrás? ¿Crees Imagínate. Que se puede dar marcha atrás? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque además tiene al Reino Unido, tiene las declaraciones de Estados Unidos que hizo Donald Trump, y por lo tanto ya ahí poco se puede hacer. Marruecos sabe que cada paso que da queda consolidado y se van al siguiente que tienen que dar. Pero hay que arreglarse con Argelia, porque no vamos a seguir con Argelia así. No. Habrá que arreglarse con Argelia. Claro, si te acercas a Argelia, Marruecos se te va a enfadar, va a empezar a presionar. Es muy complejo. Hasta ahora, los enfados de Marruecos, yo he querido ver desde hace muchos años que van en términos de balanza de pago, de balanzas comerciales. Y se mira qué me compra el principal cliente, el principal exportador. Y yo creo que eso habría que darle una vueltecilla,
porque parece ser que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es un chantaje permanente que tenemos en relación a qué tipo de relaciones te puedo facilitar, lo que ha pasado ahora con Argelia, ¿no? Le ha cortado el grifo a las empresas exportadoras españolas, ¿no? Y entonces, pues, esto es muy complejo, por eso la diplomacia tiene tanta importancia y es necesario no mostrar signos de debilidad en ningún caso, ¿no? Y yo creo que España puede cambiar para, no digo para desgracia de Marruecos, porque ellos están por encima de todo eso, pero puede cambiar, porque la influencia del nuevo gobierno, que podría estar constituido por PP Vox, a Marruecos no le viene absolutamente bien, para nada. Y esto es algo que está ahí, ¿no? Que está encima de la mesa, las encuestas así lo dicen, parece que las políticas que este gobierno con sus socios han desarrollado, pues no le han venido bien a Marruecos, ni a algunos españoles tampoco. Y esto puede que pase factura y puede que como resultado de todo esto pues tengamos un gobierno completamente distinto al que tenemos, ¿no? Y eso a Marruecos le va a venir mal. Cuando eso sí ocurre, lo que debería de tomar buena nota quien sea, y tratando de preservar lo mejor posible las mejores relaciones con Marruecos, pero que a la vez se imponga firmeza y contundencia en esas relaciones. Pues aquí lo tenemos que dejar porque nos piden paso nuestros compañeros Antonio Gil, Agustín Fernández, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos conectados y seguiremos analizando cómo va el devenir de estas relaciones entre España y Marruecos. Sí, un placer, como siempre. Volvemos al Muelle España, que acoge durante esta jornada de hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, pues una jornada de puertas abiertas por parte de la autoridad portuaria, y ahí está siguiéndolo muy, muy, muy de cerca. Ana Villazán, muy buenas de nuevo. Buenos días, Susana. No se puede celebrar una jornada como la de hoy dándole la espalda a la divulgación, a la sensibilización, y cómo no hacerlo empezando por los más pequeños. Eso es algo que ha tenido muy en cuenta la autoridad portuaria y es algo de lo que se está ocupando desde que abrió las puertas esta especie de feria también sobre el medio ambiente, la Fundación Museo del Mar. Nos acompaña uno de los biólogos de esta fundación, él es Dacio. Estáis en estos momentos con un grupo de estudiantes de primaria del Mare Nostrum, han sido otros los que han pasado por aquí, seguirán pasando grupos durante toda la jornada. ¿Cuál es vuestro propósito? Pues justamente nosotros lo que pretendemos con jornadas como estas es acercar a los más pequeños el mar desde todas sus perspectivas, ¿no? Y un poco pues en base a lo que la fundación pues ha venido dedicándose durante tanto tiempo, ¿no? Enfocado pues a los cetáceos y las tortugas marinas, las algas también y los corales, ¿no? Es decir, exponer un poco toda la diversidad tan grande que el mar de setas esconde y acercarla pues a los más pequeños en actividades como justamente la que están haciendo ahora de caja ciega, en las que tan solo con el tacto pues intentan adivinar qué es lo que hay dentro de la caja, ya sean erizos, estrellas o corales. Entiendo, Dacio, que se trata de procurarles el conocimiento de esa riqueza para que sepan valorarla y por lo tanto cuidarla y respetarla. Entiendo que va un poco en esa línea el trabajo que hacéis y de qué forma, bueno, lúdica, en parte. Sí, justamente es eso. Intentar familiarizarlos con el entorno en el que viven, ¿no? Al fin de cuentas, Ceuta es una ciudad marítima y vuelca todo su desarrollo y su impulso en el mar. Entonces, pues, es familiarizarlos con este entorno, con los paseos de playa, pues, ya no vayan con la misma visión que antes, ¿no? E intenten, pues, encontrar lo que aquí les mostramos y, sobre todo, pues, con intentar generar conciencia y crear unas generaciones, ¿no? Pues que cuiden mucho más el medio marino. Que sean sensibles. Los que no tenemos la suerte de tener edad para estar en el colegio estudiando primaria, pero sí estén en sus casas, por ejemplo, viendo la tele. Cuénteles, Dacio, ¿cómo de rico es nuestro medio marino? Vale, pues justamente Ceuta es un enclave bastante único porque se encuentra en el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Zona de paso entre lo que es el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Y a pesar de ser una zona de paso crucial para el comercio de barcos y para el mundo que hemos creado, pues también es un paso muy clave para los cetáceos, para ballenas y delfines. Y es un,
una suerte muy grande el que Ceuta pues esté donde está, porque podemos disfrutar normalmente en el ferry yendo hacia Algeciras o viniendo hacia Ceuta. Es frecuente ver delfines y ballenas, y ejemplo de eso pues son, aunque un ejemplo triste, es la gran cantidad de varamientos, ¿no? De delfines que llegan fallecidos por causas naturales o por interacción con el humano a las costas de Ceuta, ¿no? Es normal al año tener en torno a 40 o 50 varamientos de tanto delfines como ballenas y rorcuales, lo cual son más excepcionales, pero se pueden dar. Y luego también por el hecho, perdón, de... Al ser esa zona de mezcla entre dos, el Océano Atlántico y el Mediterráneo, la de nutrientes que hay es sorprendente, ¿no? Y justamente el Monte Hacho actúa como un promontorio rocoso frente a las corrientes, que hace que se eleven todas esas aguas frías, profundas, cargadas de alimentos, y generan unos bosques de corales que son poco equiparables a cualquier otro punto del Mediterráneo. Nuestra posición geográfica favorece que se disparen las posibilidades potenciales de esa riqueza marina, ¿es así? Justo. El agua profunda que se forma en las zonas en el Mediterráneo del Golfo de León viaja por todo el detalle hasta saliendo hacia el estrecho por profundidad, y justo pues se encuentra con promontorios rocosos como el Hacho y la serie de microscarpes que hay ahí sumergidos, y florece pues cargada de, por eso, bueno, de temperatura fría y también de nutrientes, y eso pues propicia un desarrollo de una comunidad biológica inigualable, la verdad. ¿Y por qué es tan necesario cuidar de esto que tenemos? Pues aparte por el valor estético y sobre todo el atractivo también turístico, ¿no? Quieras o no, que ofrece el bucear en aguas así, que a 15 o 20 metros pues ya tengas paredes tapizadas de corales, pues también por el valor en cuanto al ecosistema, ¿no? Actúa de refugio de pequeños ejemplares de especies de peces y de crustáceos de elevado interés pesquero. Y si continuamos pues extrayendo sin miramiento, con redes de arrastre, devastando el fondo, pues ese refugio dejará de existir, y por lo tanto pues nos quedaremos también sin sustento. Entonces es un poco estético y ecológico, la verdad. Sí. Todo aunado. Gracias, pues muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Gracias a usted, a ti y al resto de biólogos de la Fundación Museo del Mar. Están también Manolo y Blanca, Manolo García y Blanca Valero, atendiendo a estos escolares del Mare Nostrum, acercándoles en seco a ese espacio húmedo que es el entorno natural marino, como nos explicaba Dacio, para crear sensibilidad, para favorecer que estas nuevas generaciones sean conscientes del importante medio natural en el que desarrollan sus vidas y de su potencial riqueza, no solo desde una perspectiva económica, sino también y fundamentalmente natural. Se trata de conocer para entender, respetar y valorar. Susana. Pues muchísimas gracias, Ana, por traernos con todo lujo de detalles lo que están dando de sí, que estamos viendo que es mucho y que va a ser durante toda la jornada, esas jornadas, valga la redundancia, jornadas de puertas abiertas de la Autoridad Portuaria en el Muelle España, que está abierto hoy al público con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Seguimos en conexión, Ana, y de Ana nos vamos ahora a la calle Real, nos vamos con Alicia Urbano. Muy buenos días, Alicia, que bueno, pues la ciudad pone en marcha de nuevo la campaña Muévete por el reciclaje, y tú estás siendo testiga de esta actividad. Así es, Susana. La ciudad pone hoy en marcha la campaña Muévete por el reciclaje por tercer año consecutivo y coincidiendo con este Día Mundial del Medio Ambiente hoy, 5 de junio. Nosotros nos hemos desplazado hasta el punto en el que van a arrancar esas actividades que se van a prolongar durante todo el verano y que van a ser itinerantes. Estamos con José Gracia, que es el responsable técnico de la campaña. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo afrontamos esta nueva campaña? ¿Es la tercera ya? Es la tercera, sí. Bueno, desde 2019 la afrontamos con un montón de ganas. Vamos, yo ya estaba deseando que empezáramos y, bueno, con mucha ilusión. También por ver una continuidad, ¿no? Porque, como decía, ya desde 2019 prácticamente una campaña cada año. Pues son muchas horas de calle, muchas personas del equipo que han estado escuchando y hablando con los caballos, con las caballas en la calle, recogiendo información, recogiendo las visiones de la gente sobre el reciclaje y recibiendo información. Notamos que hay muy buena acogida en general, la gente está sensible, la gente suele estar informada, aunque no siempre adecuadamente, pero al menos es un tema del que se habla y hay una motivación.
y siempre recogemos lo mismo, que hay que mejorar. Entonces, bueno, estamos aquí para eso, para que la ciudad vaya mejor, para que nuestra tierra esté mejor cada día. Porque como dices, son muchas horas de calle en estos 3 años consecutivos. ¿Cuál es el objetivo principal de Muévete por el Reciclaje? Yo diría, por una parte, hay un objetivo principal que es que la población comprenda la importancia de reciclar, los beneficios que supone reciclar y al mismo tiempo, por tanto, los prejuicios de no hacerlo bien, de no reciclar, el por qué, ¿no? Que tengan un sentido para que se motiven también. Y sobre todo en Ceuta, a nivel local, ¿qué beneficios puede tener a nivel local? Y luego, por otra parte, evidentemente, hacerlo mejor, hacerlo cada vez mejor. Entonces, pues aprender cosas, ¿no? Pues tan simple como dónde va cada tipo de residuo y por qué algunas cosas no deben ir a los contenedores de recogida selectiva que hay en la calle y por qué hay que derivarlos a un punto limpio, etcétera. La ciudadanía también quiere saber cuál es todo el proceso de reciclaje. Vale, yo ya sé cuáles son los beneficios de reciclar, ya tengo una justificación, ya sé cómo hacerlo, pero yo quiero saber si de verdad realmente esto sirve para algo o no. Claro, a ver si no. Si las autoridades nos piden algo, también tiene que ser algo que tenga un impacto real, ¿no? Y que realmente sea verdadero. Entonces, resolvemos dudas, aclaramos, informamos del destino en la península, de las distintas fracciones que se recogen de forma separada, el vidrio, Villafranca de los Barrios, Extremadura, papel y cartón a los barrios en Cádiz. Se explica a la gente cuál es el recorrido que siguen los residuos una vez que se depositan en los contenedores. Estas actividades en la calle se van a complementar con visitas a la planta de transferencia y a Ecoceuta para ver in situ esa parte del tratamiento, porque para mí hay una frase mágica que es ver para creer. Entonces, el objetivo que queremos es que la gente comprenda por qué hay que reciclar y aprenda cómo hacerlo. Hay que compensarlo con mucha información, mucha claridad y evidentemente dándole todo lo que podamos para que vean para creer. Y entonces este año vamos a incluir esas visitas a la planta de transferencia de Ecoceuta, que otros años sí se ha hecho alguna, para que vean todo el ciclo de reciclaje aquí en Ceuta. Desde hoy 5 de junio hasta el 30 de septiembre, que es cuando concluye, se van a celebrar 4 efemérides, digamos, ¿no? Sí, los 12 días de presencia en la calle se van a repartir 6 en junio y 6 en septiembre y se han vinculado a diferentes efemérides ambientales, digamos, motivos especiales vinculados o relativos al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque así nos ayuda a poner hincapié en cuáles son los beneficios del reciclaje. Por ejemplo, cómo hacer reciclaje y hacerlo bien y, por supuesto, digamos, en la parte ciudadana. Y después que las empresas concesionarias y las autoridades responsables hagan bien su parte, ¿no? Que esos residuos recogidos por la ciudadanía se traten adecuadamente, pues digo, cómo este proceso bien hecho contribuye a, por ejemplo, este fin de semana vamos a trabajar beneficios para el medio marino, el ecosistema marino y los mares y costas, y en Ceuta, pues evidentemente no hace falta decir nada, de que eso forma parte de nuestra propia, de nuestro ADN, diría yo, ¿no? De nuestra propia intrínseca naturaleza cultural, social, geográfica, física. Pues cómo reciclar ayuda a preservar, a prevenir problemas de los ecosistemas marinos y de los mares y de la costa. Luego trabajaremos también en torno a cambio climático y energía. También trabajaremos salud ambiental, que es una cosa que muchas veces nos olvida. Ah, que reciclando y con todo lo relativo al reciclaje también se puede generar la salud, una mejor salud humana y, por supuesto, ambiental del planeta también. Y la última efeméride es la conciencia ambiental. Bueno, que conciencia, en verdad, conciencia trabajamos siempre, porque esta es una labor al final de concienciar, de que la gente tomemos conciencia del porqué de hacer, en este caso, el reciclaje correctamente. ¿Cuán de concienciados estamos los ceutíes? Yo no tengo un estudio académico científico sobre esto, ¿no? No he hecho. Yo creo que hay un alto nivel de conciencia, no tan alto como en otros lugares en los que hemos trabajado. Trabajamos hace 20 años en la península, en diferentes lugares, también en Melilla. El nivel de conciencia estamos por debajo de la media de lo que yo noto en otros lugares en los que trabajamos también. Sin embargo, es más alto de lo que nos creemos. Creo que tenemos una mala autopercepción en Ceuta de nosotras mismas, y eso también habría que cambiarlo. O sea, nosotros hacemos esto con enfoque positivo. Entonces, por muy poco que se haga o por muy mal que se haga, ya se hace algo, intentamos ayudar a hacerlo mejor. Hay un nivel de conciencia y hay un nivel también de exigencia muy alto, ¿no? De, bueno, pues yo reciclo, pero cuando yo tenga claro que lo que yo he reciclado realmente se le da un tratamiento adecuado a esos residuos y no se mezclan y tal. Entonces, bueno, pues eso es un trabajo de hormiguita, de día a día, de estar en la calle. Lo que sí es verdad,
que los datos de recogida selectiva van mejorando con los años. Desde la primera campaña que hicimos en 2019 hasta hoy, los datos que se publican ahora en verano se publicarán, los de COVID ya se han publicado y los datos van siempre al alza. No tan rápido como nos gustaría, pero los datos van a mejor. Quiere decir que hay cada vez más un poco más de conciencia en Ceuta por labores como la nuestra, a la que humildemente supongo que estamos contribuyendo, pero no solo, ¿no? Porque no es la única fuente de información, aunque es importante estar a pie de calle y en todas las barriadas, que eso es importante. Hoy empezamos aquí en el centro, pero enseguida vamos de la frontera hasta el Hacho y lo recorremos toda Ceuta entera, siempre, todos los años. Luego también hay mejores infraestructuras, el servicio de gestión se va mejorando cada día. Entonces, bueno, todo va sumando, ¿no? Yo creo que a nivel ciudadano sí que es verdad que la gente cada vez está más concienciada. Pues muchas gracias por atendernos, José. Nos iremos viendo durante todo el verano e iremos siguiendo de cerca estas actividades itinerantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vuestra disposición. Salud. Pues Susana, nos quedamos con toda la información que nos ha dado José para analizarla, para recapacitar. Invitamos a todos los ceutíes a que pasen por estos puntos que se van a instalar durante todo el verano y bueno, que vayamos cada vez un poquito más reciclando. Pues sí, señores, un día hoy para la reflexión, para la concienciación, para hacer un poquito más desde cada uno de nosotros por el medio ambiente. Y nosotros seguimos, les decíamos, bueno, pues hace unos instantes, en esta conexión de hoy, sobre todo tras la presentación de la campaña de verano por parte del ICD, que también íbamos a conocer pues todo lo que va a dar de sí el verano joven de la Casa de la Juventud, que ha abierto ya, lo ha hecho hoy, las inscripciones para participar en las variadas actividades que forman parte de su oferta de verano joven, donde habrá cabida para actividades de multiaventura, infantil y juvenil, náutica, subacuáticas, patrimonio cultural y natural, campamentos infantiles y juveniles, o las propuestas programadas para la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Y además, también se ha abierto el plazo de inscripción para los 10 cursos y talleres que componen la oferta incluida en la Escuela de Juventud Verano 2023, que darán comienzo el próximo 3 de julio. Francisco Escobar, gestor de la Casa de la Juventud, muy buenas. Buenas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por donde quiera. Porque multitud de actividades, de talleres, de formación, sí. También bueno, pues ese concierto de los 40 sí. principales. Comenzamos, si te parece, por la escuela de verano, por los cursos sí. y talleres. 10 modalidades, curso de música, guitarra y percusión, curso de pintura infantil y juvenil, curso de edición, imagen y vídeo, competencias digitales básicas, taller de empleabilidad 1 y 2, paquete de informática básico, paquete de informática avanzado, atención sociosanitaria a personas en institución y cursos de iniciación a los primeros auxilios, emergencias sanitarias y atención sociosanitaria para jóvenes. Casi nada. Sí, seguimos manteniendo nuestro objetivo de que los cursos dentro de lo que es la educación no formal, que nosotros desarrollamos, como siempre decimos, y nuestra competencia, como bien dice la ordenanza de juventud de la ciudad, es de alguna forma pues intentar, por un lado, cubrir en esta época estival, ¿no? En este caso, el tiempo libre y de ocio de una forma gratificante, formadora también, y bueno, y que pueda ser la salida para las personas que le puedan gustar una determinada actividad artística, como puede ser la música, ¿no? O en este caso la pintura y el dibujo, pero también continuamos con la perspectiva de formación en el ámbito laboral, con la posibilidad de empleabilidad, uh-huh. y de ahí esos dos cursos de primer auxilio y también el de asistencia sociosanitaria. Y también, por otro lado, pues hemos detectado, que lo hemos dicho alguna que otra vez también, públicamente, que bueno, los jóvenes ahora tienen el acceso a las nuevas tecnologías, a muchas cuestiones para todo este tema, pero realmente vemos que tiene déficit en otro tipo de cuestiones, ¿no? Y en este caso, pues también sacamos todo ese paquete de ofimática y de poder trabajar en Internet, ¿no? A ver los instrumentos que Internet ofrece para los jóvenes en cuanto a correo electrónico y mucha historia. ¿Hay alguna novedad en esta oferta formativa de verano 2023 o se mantienen los cursos de años anteriores en virtud de tanto la demanda que tenían como bueno pues la empleabilidad que pueda ofrecer o sí. los beneficios que les pueda ofrecer a sus participantes? Se mantiene, digamos, en un 90% lo que son las ofertas que viene funcionando, pero también hemos añadido, como bien has señalado tú, dos talleres de empleo
le llamamos Unido, para también hemos detectado que hay personas que terminan su estudio, que terminan su formación, y bueno, pues a la hora de buscar trabajo, de intentar hacer un currículum, de una serie de cuestiones, la verdad que hay bastante déficit también en este tema. Sí. Y entonces por eso vamos a hacer estos dos talleres de empleabilidad. ¿Qué se enseña ahí? Pues ahí realmente cómo enfrentarse a una entrevista, cómo hacer un currículum, de alguna forma, cómo también tener acceso a través de internet de las diferentes plataformas y aplicaciones que hay para poder encontrar trabajo o poder ver las posibilidades de oferta de empleo, en fin, de estas cuestiones. Bueno, coste de estos cursos. Bueno, los cursos, la cuota es la de siempre, la que mantenemos como precios públicos, que son 12 euros y 9 euros si tiene carnet joven, ¿no? Básicamente. Y el sociosanitario, que es un curso que da acceso a un certificado de profesionalidad, este sube algo más, en cuanto a 18 euros y 13,50 si tiene carnet joven. Además, las tasas son las de siempre. ¿De qué fechas estamos hablando? Bueno, estamos hablando dos periodos, uno que es el mes de julio completo y otro en mes de septiembre, indudablemente. Serán así como se desarrollan los cursos, porque pensamos, bueno, pues que realmente agosto es un mes en este sentido que no es muy factible, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de actividades, lo que es de formación. Y en el caso del curso sociosanitario, como un curso con bastantes horas. Son 450 horas con teóricas y prácticas. Exactamente, que da después, como digo, un certificado de profesionalidad, con lo cual tiene una validez, expedido por el Ministerio de Educación y demás. Y este curso pues se ampliará algo más, sobre todo en el último trimestre del año. El resto de cursos, bueno, pues tienen una duración de entre 20 y 48 horas. Sí, aproximadamente estos cursos están por ahí, entre 20 y 48 horas, y los pequeños talleres que hemos metido en empleabilidad son 10 horas, para que realmente se acerquen a lo que es la búsqueda de empleo activa y demás. Aquí tienen, bueno, pues todos los detalles en cuanto a cada uno de ellos, bueno, pero tienen toda la información en la página web de la Casa de la Juventud, ceuta.es/juventud, y también, bueno, pues un número de teléfono y un correo electrónico a través del cual pueden pedir toda la información que quieran conocer sobre estos 10 talleres y cursos que forman parte de la oferta formativa de la Escuela de Juventud de cara al 2023. En cuanto al perfil de las personas, ¿qué edades? ¿Quién puede matricularse, bueno, inscribirse en estos cursos? Pueden desde 9 años, que son a quien va dirigido los cursos de pintura, música en adelante, hasta 35 años, ¿no?, en el caso de cursos que tienen una salida profesional, como es el caso que hemos estado hablando de sociosanitario. Es decir, en ese abanico de edad nosotros nos movemos para poder ofertar todo este tipo de formación. ¿Y cuántas plazas hay para cada uno de los cursos? Dependiendo, estamos entre 15 y 20 plazas y también 12 en el caso de cursos que necesitan, bueno, nuestra aula de informática, que normalmente está limitada por el número de ordenadores. Y bueno, en esa estamos entre 12 y 20 plazas. ¿Y cómo se hace la selección? ¿Es por orden de inscripción o una vez que se termine el plazo de inscripción, pues se selecciona a los alumnos? No, es por orden de inscripción, los interesados en este caso en el curso, salvo el de sociosanitario, que si hay una prescripción que hace falta y que tenga que reunir una serie de características, de condiciones que tiene el curso, que es de nivel 2, y entonces significa, bueno, tener enseñanza secundaria obligatoria, una serie de cosas. Entonces ahí sí hay una prescripción, y después de esa prescripción, bueno, prácticamente habrá una selección de los que se inscriban, en este caso, que reúna los requisitos. Lo demás es por el orden de llegada en la inscripción. Recordemos que ese curso de atención sociosanitaria a personas en institución con certificado de profesionalidad nivel número 2 se va a llevar a cabo a partir del 5 de septiembre, son 450 horas teórico-prácticas y es para personas de entre 16 y 35 años. Este curso tiene un precio de 18 euros, 13,50 si la persona que se inscribe tiene el carnet joven. ¿Se ha abierto hoy el plazo de inscripción? ¿Cómo ha ido esta mañana? Sí, bueno, esta mañana estamos realmente bastante ocupados en la Casa de la Juventud, ¿no?, porque aparte, claro, también nos llegan online, nos llega una serie de cuestiones, como es por ejemplo, todo el tema de inscripciones en los campamentos, los tres campamentos que también el sábado se abrió el plazo, se publicó en el boletín de la ciudad el viernes y el plazo se abrió el sábado, con lo cual también estamos bastante ajetreados en ese sentido, y sí, hay bastante demanda. Y también en el otro caso que venimos a hablar, que es
todo el tema de actividades náuticas que también desarrollamos, pues viniendo para acá, las inscripciones online, bueno, llevan ya un ritmo bastante interesante. Bastante es que rápido. Aquí tenemos la oferta de las actividades náuticas, multiaventura infantil y juvenil, escuela de juventud verano, bueno, de la cual estamos hablando, actividades náuticas de kayak y paddle surf, bautismos y talleres de buceo, diversión acuática, rutas guiadas en Chile o Boats, campamento infantil y juvenil Sierra Cazorla, actividades de patrimonio, una cantidad de actividades para este verano. Sí, nosotros de hace ya bastantes años venimos utilizando lo que es el litoral, ¿no? Las actividades de ámbito de nuestro entorno y bueno, y acercar a los jóvenes a este tipo de actividades náuticas. Ya el año pasado, con la ayuda del Plan Corresponsable, que lo gestiona la Consejería de Servicios Sociales en la ciudad a través del Centro Social de la Mujer, pues pudimos tener una mayor financiación, con lo que ahora aumentar esta oferta, que también este año la hemos vuelto a ampliar gracias a esa financiación. Con lo cual, pues como veis, son 16 actividades realmente desplegadas durante todo el verano, es decir, que empezamos el 26 de junio y acabaremos el 1 de septiembre. Y cada semana, excepto la semana de feria, pues habrá actividades de todo tipo. Y para esto hay que inscribirse también. Sí, estos son actividades online, se hace la inscripción, perdón, se hace online en casadelajuventudceuta.es y ahí mismo puede elegir turno, fecha y horario. Han salido en principio las actividades que se van a desarrollar en julio y a mediados de julio se convocarán las actividades que ya se pueden hacer en agosto. Bueno, pues tienen toda la información en la página ceuta.es/juventud y también en ese número de teléfono 900-713-298, correo electrónico juventud@ceuta.es. Última pregunta, 19 de julio, ese concierto de los 40 principales, la gira de los 40 principales, ¿sabemos quién viene? Pues por ahora no, se barajan candidatos, como siempre, buenos músicos, seguro que habrá, y mucha animación. Y creemos que de aquí a un par de semanas tendremos ya el cartel prácticamente cerrado. Pues seguiremos muy pendientes de ese concierto de la gira de los 40 principales y del resto de actividades. Paco Escobar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Enhorabuena por el trabajo a todo el equipo de la Casa de la Juventud. 12 del mediodía y 9 minutos. Nosotros nos vamos ahora hasta las instalaciones de Obimasa en este Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahí está nuestra compañera Alicia Urbano. Muy buenas de nuevo, Alicia. Buenos días, Susana. Pues nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Obimasa, la empresa municipal de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, un día instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y vamos a hablar con el biólogo del centro, con Francisco Javier Martínez, para que nos cuente cómo llevamos el medio ambiente aquí en Ceuta. Buenos días, Francisco Javier. Hola, buenos días. Bueno, pues lo llevamos. Hay cosas que están mejor, cosas que están peor, pero bueno, lo importante a destacar es que todos los días estamos trabajando para mejorar algunas cuestiones del medio ambiente en Ceuta, dentro de las particularidades y la especialización que tiene Obimasa, y como prueba de ello, pues hoy tenéis aquí la prueba palpable de que estamos realizando actividades de educación ambiental con los centros escolares. Tenemos aquí a unas compañeras muy interesadas que están haciendo una actividad, la verdad es que es muy interesante. Ahora vamos a ir con ellas también. Yo quería saber, ¿se celebra hoy de alguna forma aquí este día? Pues nosotros la verdad es que esto ha sido pura coincidencia, os lo prometo que no está preparado. Entonces realmente estamos haciendo actividades a lo largo de todo el año y para hoy la verdad es que no teníamos preparado ninguna actividad en especial, ya con lo que llevamos como costumbre ya tenemos suficiente. ¿Cómo está la concienciación de la sociedad ceutí en cuanto al medio ambiente? Bueno, lo podemos mirar siendo optimista y siendo realista. Siendo optimista, la verdad es que observamos una tendencia positiva, sobre todo en las edades escolares y en la juventud. Pero luego, la verdad es que vemos una serie de señales en las que nos indican claramente que el nivel de concienciación todavía es muy bajo. Estamos viendo cómo se abandonan residuos en cualquier parte del monte, de las playas, no se respetan los horarios para depositar la basura en los contenedores. En eso, desde luego, yo doy un suspenso claramente a la población de Ceuta. ¿Y qué se puede hacer para paliar esas cosas que tenemos ahí, esos asuntos pendientes? Se pueden hacer muchas cosas. Yo creo, vamos, y lo afirmo rotundamente, que el mensaje ya está enviado y está claro.
Sí, hoy en día nadie puede decir que no tiene información para saber que debe llevar la basura a una papelera. En lo que observamos, por ejemplo, en los montes, que vienen personas a comer y demás, bueno, si no hay una papelera cercana, creo que no cuesta nada llevarlo a un contenedor cercano, a una papelera. El problema es civismo, más de otra cosa, ¿no? Todavía vemos que hay personas que van circulando en coche y tiran los residuos por la ventanilla. En fin, eso, ahí no se puede alegar falta de información. Entonces, ante este tipo de situaciones, lo único que nos queda, desgraciadamente, es el control y la sanción. Lógicamente es difícil porque no se puede tener un dispositivo o policía por todos lados. Ese es el problema de muchas cuestiones ambientales, que es que el éxito o la mejora depende de conductas individuales, y cuando nadie nos ve parece que no somos tan respetuosos con el medio ambiente. Quizás nuestros jóvenes y nuestros niños están más concienciados hoy en día que generaciones anteriores. Yo diría que sí. Pero desde luego, por ejemplo, en playas, ahora que viene el bien tiempo, los que van por la noche no son mayores ni son niños, son jovencitos o adultos, y después de un fin de semana es verdaderamente lamentable cómo quedan muchísimos sitios con todo tipo de residuos abandonados sobre la arena. Pues vamos a ir también con estas compañeras que tenemos aquí. Son alumnas del Colegio Ortega y Gasset de cuarto y quinto de primaria, que están haciendo un trabajo sobre tortugas. ¿Es así? ¿Me lo explicáis un poquito? Más o menos hace un tiempo estábamos recuperando las tortugas del campo para cuidarlas en nuestro centro y después volverlas a soltar a su espacio de naturaleza. ¿Qué especie de tortugas son? Las tortugas moras. Y ya las dejasteis aquí, ¿no?, el año pasado, y habéis vuelto a ver cómo evolucionan, ¿es así? Bueno, nosotros tenemos las tortugas moras, las cuidamos, y después cuando ya tenemos bastantes, pues ya las vamos soltando en su hábitat natural. ¿Creéis importante el cuidado del medio ambiente hoy en día? Sí, la verdad. Bueno, pues vamos a hablar también con su profesor, que está aquí un poco reacio, con Andrés Granado, para que nos explique él también un poquito en qué consiste este proyecto. Buenos días, Andrés. Buenos días. Pues nada, la verdad es que nosotros nos metimos en un proyecto de huerto escolar bastante grande que tenemos en el cole, y a raíz de buscar una especie que pudiéramos tener allí para que los chiquillos pudieran compartir con ellos y poder un poco cuidarlo, pues introdujimos la tortuga mora. Lo que no esperábamos es que esta tortuga se fuera a reproducir, y reproducir tanto. De hecho, el año pasado conseguimos traer 17 tortuguitas pequeñas, que la introducción en el campo no la hacemos nosotros, lo hacen ellos. Y funcionó. De hecho, venimos a hacer un reportajillo de cómo están este año, porque este año sube otra camada de tortugas que hemos tenido, que creo que son 40 pequeñitas este año hemos tenido. No sé, tendría que contarlas porque han muerto algunas y eso, pero vamos, van saliendo todas para adelante. Y entonces venimos un poco a ver las anteriores y para quedar con Javier y una fecha y volver a traerlas. La nueva camada que tenemos. Pues estáis convirtiendo en unos expertos en la cría de la tortuga ahora. Totalmente, vamos, totalmente. Además que te tienes que documentar, tienes que leer, tienes que saber qué comen, tienen que... Y vamos, va a dar la cosa... Está gracioso, la verdad que está gracioso, porque al final te ves con un montón de tortuguitas preciosas, por cierto, y las tenemos aquí, ellos son los que se encargan de introducirlas en las zonas donde ellos consideren. ¿Cuándo empezaste y pensabais que iba a tener...? Para nada. Nosotros pedimos permiso para tener tortugas porque son protegidas, y en ese sentido pues no lo tuve, porque ya eran tortugas adultas, muchas venían de casa, ¿no? Y entonces pues se facilitaba un hábitat que no pensábamos que iba a ser tan productivo en ese sentido. Pero oye, se pusieron al lío y tú me entiendes. Y tenemos, ya te digo, el año pasado trajimos 17 y este año creo que hay 30 y algo de tortuguitas preciosas, por cierto. No nos las podemos quedar por temas de endogamia. Es decir, porque estas son casi todas hermanas, aunque son distintos machos y distintas hembras, pero no sabríamos identificar quién es quién. Por lo tanto, por temas de endogamia, preferimos que sean ellos los que la miren y las introduzcan. ¿Es importante introducir este tipo de actividades medioambientales en las aulas, Andrés? Sí, crea una concienciación tremenda, que es lo que dice Javier. Hace falta concienciación. Educación, creo que las escuelas estamos poniendo nuestra parte. Las casas, ya cada uno en su casa, pues tú me entiendes. Pero sobre todo crear, educar sin concienciar o sin vivenciar, ¿no? Que sale la especie para adelante, que la estoy cuidando, que come, que podemos visitarla, que fíjate que cómo se va transformando el animal, ¿no? Y cómo va creciendo y cómo... La verdad que te hace crear vínculo con ello. Porque lo otro son fotos, son, mira, que si la red con la tortuga, que pero hasta que tú no ves la tortuga sufriendo en la red, por decirlo de una manera, es muy complicado crear conciencia, porque lo otro es una foto.
CECAN ahora, por cierto, hoy hay una suelta de tortugas del CECAN también, con el tema del Día del Medio Ambiente, y entonces es fundamental que el niño, más que mirar, toque, por decirlo de una manera. Se le dota también de esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, 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 hay que dotarlo, hay que hacerlo responsable y que hasta cierto punto cree vínculo y sufra, ¿no? Pues si ese animal está malito, pues, oye, mira, ¿qué está pasando esto? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se le está secando el ojito? Pues mira, hay que echarle un productito, una cremita, ¿de acuerdo? Entonces el niño, pues, oye, se preocupa y crea conciencia y crea vínculos, que al final hay que crear vínculos con la naturaleza, que es lo que nos falta, somos urbanitas. Entonces el urbanita es muy difícil que entienda, ¿no? Si no va al campo y no vive y no ve animales en protección que están aquí, ¿no? Animales que no deberían estar ahí están, pero lo están cuidando ellos. Una cigüeña, como veis ahí, si la podéis grabar, que es súper curiosa. Yo no había visto una cigüeña tan cerca. Entonces, ¿qué pasa? Pues por eso. Entonces, de hecho, hay un grupito ahora de 5 añitos, de 4 años, aquí, que hemos aprovechado para subir con ellos, y también están creando actividades de concienciación, porque yo digo, más que educación es concienciación. Pues nos quedamos con esa actividad, Andrés, porque además de ser importante, es muy curiosa aquí en Ceuta y creo que no se tenía tanto conocimiento. Muchas gracias, Andrés. Pues Susana, esta es la primera conexión medioambiental que tenemos hoy. Nos quedamos con esto, con la importancia de concienciar a los más jóvenes, de darle esa necesidad de que respeten y de responsabilizarse. Y bueno, y de a los que no cumplan, pues control y sanción. Ya hemos escuchado a Francisco Javier antes. Pues muchas gracias, Alicia. Otra conexión más en este Día Mundial del Medio Ambiente, insisten todos los expertos y todas las personas que nos están hablando sobre este día, sobre esta conmemoración, en la necesidad de concienciación, concienciación, concienciación. 12 y 19, vamos a ver cómo están de concienciados los compañeros de la redacción y qué tienen hoy en el horno. ¿Qué noticias tenemos para las 2 y cuarto? Raúl Llamas, buenos días. Buenos días, Susana. Pues bueno, paso a relatarte brevemente algunos de los hechos informativos de esta jornada. Por ejemplo, esta mañana, a primera hora de la mañana, pasaban a disposición judicial los detenidos en la operación antidroga que llevaba a cabo la Guardia Civil. Llegaban ante el titular del juzgado de instrucción número 6. Como sabemos, son 3 los detenidos, entre ellos un agente de la Benemérita que está destinado en la compañía fiscal. Se le acusa, como sabemos, de un delito de tráfico de drogas. Estaremos atentos a ver qué decide el titular del juzgado. En otro orden de cosas, el gobierno de Marruecos ha adelantado 15 días en la operación Paso del Estrecho. Ellos lo denominan operación Marjaba, que es bienvenidos. Entonces se ha preparado una especie de dispositivo en varios puertos de su país y en varias zonas de descanso, un poco para apoyar este movimiento de personas. Esperan que en torno a 2 millones de marroquíes vuelvan a su país con motivo de los meses de verano. Como decimos, se adelanta 15 días, se han establecido estos dispositivos, se trata un poco de acompañar y de ayudar y de dar soporte a estos viajeros en lo que es el mayor movimiento de personas en Europa en verano. Casi 1.400 personas se ha movilizado el país vecino para dar apoyo a esta operación, que en nuestro país empezará el día 15 y se prorrogará hasta el 15 de septiembre. Entre estas 1.400 personas hay, por ejemplo, asistentes sociales, médicos, voluntarios, etcétera, etcétera. Más cosas, Susana, CGT anuncia que va a llevar a Obimace a la inspección de trabajo, según afirma este sindicato, pese a las reiteradas solicitudes para que la empresa cumpla el convenio colectivo y dote de uniformes a los trabajadores, uniformes acordes a la época estival. Según este sindicato, la empresa ha hecho oídos sordos y, por lo tanto, van a llevarla a la inspección de trabajo, acusándola de haber llevado un atentado directo a la seguridad y salud laboral de los empleados. Más cosas, la Casa de la Juventud ha abierto hoy el plazo de inscripción para su verano joven. Como sabemos, son varias actividades náuticas, subacuáticas, patrimonio cultural, patrimonio natural o diversos campamentos. Y ya por último, esta mañana el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral daba a conocer el itinerario que tendrá lugar este domingo con motivo de la procesión del Corpus Christi. Tendrá lugar una misa a las 8, oficiada por el vicario del obispado, y a continuación tendrá lugar la tradicional procesión con motivo del Corpus Christi, en la que desfilarán también los pequeños que hicieron recientemente la comunión. El itinerario que ha dado a conocer el Cabildo es el siguiente: partirá la procesión desde la puerta de San Pedro de la Catedral, seguirá luego por Pepe Serón, O'Donnell,
Jaúdenes, Vitor Iguña Alons, Gran Vía, Plaza de África y terminará en la Catedral. Como decimos, Susana, será este domingo a partir de las 8 de la tarde esa procesión del Corpus Christi. Pues muchas gracias, Raúl. Seguimos pendientes de toda la información en directo a través de la página web rtvc.es, también en los perfiles de las redes sociales de la tele, en Facebook, Twitter e Instagram. Y a las 2:15 toda la información ya con los detalles en ese avance informativo que también se ampliará a las 8:30 de la tarde. Nada más, hasta aquí llega esta conexión de hoy con la actualidad local en directo. Agradecerles su compañía un día más y recordarles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros a eso de las 10, a las 10 en punto de la mañana. Aquí estaremos conectados con ustedes y con las noticias de Ceuta en directo. Así que disfruten de la tarde y nos vemos mañana. Adiós.